la Laura Medina i l'Eva Fló explicaran un estudi que va, va liderar la Laura Medina. Quan fa investigació, sempre els metges tenim la tendència a fer investigació el que diuen quantitativa. Mirem si la regla fa mal, quan mal deixa de fer si donem un producte, si tenim febre, quanta febre menys tenim, si tenim una cefalea, quants episodis tenim i, i quants deixem de tenir amb un producte nou, però... La Laura fa una investigació més, més qualitativa, no tan quantitativa, explicant bueno, quines són les experiències de, de les dones, com ho viuen, i, i, i identificant àrees de, de necessitats de, de les pacients, que, que, que a vegades els metges no ho mirem d'aquesta manera. Jo crec que treballar amb ella... Ja, ja portem un temps treballant i és veritat que la pandèmia ens ha ens ha fascinat, però d'on i d'on productius que hem set, i una de, de coses que s'han fet. I ara ens explicaran, una, les dues ens explicaran, i es, sí, es presentaran més a si mateixes, l'Eva Flor és una pacient de l'hospital amb, amb endometriosi, també ha participat en aquest estudi, i... I, bueno, jo crec que, que estaria molt bé que expliquéssiu què és el que he fet i què és el que he trobat, que jo no coneixia aquesta, aquesta tècnica d'investigació i tal, que a mi em va, em va deixar fascinat, eh? I gràcies sí, sí. per ajudar, per deixar-me participar, encara que fos de manera marginal, i ho vaig aprendre molt també. Sí, Ademà. sí. No, moltes gràcies. No sé si està encès el micro. Sí, sí. està encès. Tenim la presentació, sí. si la podem, si la podem visionar. Um, però bueno, comencem potser per presentar-nos, uh, tot i que el doctor Carmona ja, ja ens ha fet una petita presentació. Jo sóc la Laura, sóc investigadora a l'IDIAP Jordi Gol, que és un centre de recerca on fem recerca sobre atenció primària, però també en, en salut pública i jo particularment em dedico sobretot a la recerca en menstruació, recerca social en, en menstruació i en equitat menstrual, és a dir, en desigualtats socials relacionades amb, amb la menstruació. Per això he trobat també molt, molt adient aquesta primera part de la sessió d'avui, de, no? de parlar d'aquest debut, d'aquest estigma relacionat amb la, amb la menstruació, que crec que és, és molt rellevant parlar i també en relació eh, amb, amb l'endometriosi. I avui doncs, estem amb, amb presentar Eva tu també. I jo sóc l'Iva Flor. No sé si funciona això. Sí. Jo també sóc recercaire, però l'Institut de Ciències del Mar, res a veure. I en aquest estudi eh, he participat com a pacient. Però és que, a més a més, he intentat donar un cop de mà perquè sóc vocal de l'Associació d'Afectades d'Endometriosi a Catalunya, que es diu Endocat, i que em corregeixi la presidenta. A més a més, hem donat, hem hem recollit fons per eh, subvencionar part d'aquesta investigació que per mi també, com ha dit el doctor Carmona, ha sigut un, un descobriment fantàstic, aquesta eina per aprendre a tenir més informació d'una altra manera. I ha sigut, ha sigut un plaer i crec que el que us presentem ara, com he dit abans, és una bomba. Sí, sí, realment, bueno, jo agraeixo molt aquest, aquest espai per poder presentar el projecte perquè, a més a més, és la primera vegada que el presentem. O sigui que, que és, un, és un bon moment ara per, per presentar-ho i, i, com deia el, el doctor Carmona, doncs es tracta d'un projecte en el que hem explorat eh, les vivències, no? que és el que implica viure amb endometriosi, és a dir, que vam fer sobretot incidència en tota la part emocional i social relacionada amb, amb, amb aquestes implicacions de, de viure amb aquesta malaltia. També mencionar, com deia l'Eva, la participació i col·laboració activa de l'associació eh, Endocat en, en el projecte mm. i també doncs, a la resta d'investigadores i investigadors, sobretot de la Georgina Pujolà, que també ha estat involucrada en el dia a dia del projecte i que avui no, no ha pogut ser aquí amb nosaltres, però, però bueno, que també és una persona molt, molt important en, en l'equip de recerca i també doncs, el Francisco Carmona, que avui el tenim aquí i que també és part de, de l'equip. I, eh, sobretot, també ens agradaria agrair a totes les dones que, que han fet i que heu fet possible, perquè algunes d'elles estan, estan aquí avui, eh, que aquest projecte doncs, hagi sigut una realitat no? i de poder compartir les vostres experiències i poder conformar aquest projecte i arribar a les conclusions que, que compartirem també amb, amb vosaltres. Llavors començaré a una mica què és el que ens va portar a, a aquesta recerca i també doncs, quina metodologia vam, vam utilitzar pel projecte i li va presentarà després doncs, els, els resultats i després passarem a, a les conclusions. El primer de tot que vam fer per, per posar en marxa aquest estudi és posar-nos en contacte amb, amb l'associació, amb l'Associació d'Afectades d'Endometriosi de, de Catalunya, per poder identificar quines eren les necessitats en termes de recerca eh, relacionades amb l'endometriosi. No? Com, com comentava, jo faig recerca sobretot social, soc psicòloga de, de, de formació, i eh, la pregunta doncs, era una mica aquesta, què és el que necessiteu no? com, a, com a persones, com, com a afectades, que fem en aquesta recerca social. A, a més a més vam veure i sabem doncs, a través d'altres projectes que s'han fet i a través de les experiències de, de les dones afectades que l'impacte emocional, social, econòmic i laboral de l'endometriosi és significatiu i que, a més a més, com comentava el doctor Carmona, hi ha un retard important en el procés de diagnòstic i que també hi ha moltes traves en tot aquest procés i també en tot el que implica el tractament d'aquesta malaltia. A més a més, veiem que hi ha una manca de recerca en poder a, explorar aquestes experiències de les dones i que, a més a més, a, doncs, de poder fer recerca més clínica en què és el que porta aquesta endometriosi, com fer els tractaments i quins tractaments i proves diagnòstiques són més adequades, també és necessari poder recollir les vivències de les afectades precisament doncs, per reduir aquest temps de, de diagnòstic i també per millorar el servei, l'atenció eh, en, en la salut que es pot donar doncs, en el cas d'aquesta malaltia i també fins i tot doncs, eh, poder millorar uh, altres aspectes en altres àmbits com l'àmbit educatiu, com comentàvem ara a l'inici de, de la sessió. I a més a més aquest projecte eh, uh, té la intenció eh, uh, de també poder proposar recomanacions a l'hora, doncs, com comentava, de millorar els serveis eh, uh, sanitaris de manera que puguem agilitzar realment aquest procés de diagnòstic, que es pugui millorar també i augmentar els recursos disponibles uh, per diagnosticar i també per tractar de manera efectiva la, la malaltia i també poder assegurar que aquesta atenció sanitària és adequada i respectuosa també amb les experiències de, de les afectades. I tot això ens va portar uh, a l'objectiu principal d'aquesta recerca, que era precisament doncs, explorar i, pre i representar les vivències d'endometriosi, el procés de diagnòstic i l'accés a serveis de salut en dones eh, que viuen amb endometriosi a Catalunya i específicament a l'àrea metropolitana de, de Barcelona. Aquest és un estudi de recerca, eh, que en diem que és un tipus de recerca que és participativa, precisament pel que es comentava fa un moment, pel fet d'involucrar des del primer moment eh, a les afectades, en aquest cas, de, de, de l'endometriosi, i preguntar directament què és el que necessiteu i a partir d'aquí conformar la recerca, no? és a dir, que la recerca que fem pugui realment respondre a les necessitats que tenen, en aquest cas, doncs, a les dones afectades d'endometriosi i que no sigui a la inversa, no? que no siguem nosaltres com a, com a investigadores o investigadors que generem aquests objectius però que potser a vegades no s'alineen del tot a les necessitats que, 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 que tenen doncs, les persones que viuen amb aquesta malaltia. I a més a més, doncs, és, un, és un projecte participatiu perquè eh les les pròpies afectades i l'associació ha estat involucrada en tot el procés, no? no només en generar aquestes preguntes de recerca, i l'objectiu, sinó també en recollir, analitzar les dades i ara en fer aquesta comunicació i disseminació de, de la recerca. També és un estudi eh que hem fet amb amb una perspectiva de gènere, això vol dir que tenim una mirada en el que el gènere és un aspecte molt important de la nostra recerca, és a dir, nosaltres entenem que eh, com conformem a la nostra societat el que implica eh, la, bueno, el gènere de les persones té un impacte en la salut, té un impacte a l'atenció sanitària i també a quines malalties doncs, investiguem eh, i com, com és tota aquesta atenció i tot aquest procés. La metodologia concreta que vam utilitzar és, una, és un mètode que, que s'anomena fotoveu, que és un tipus de mètode de recerca dins d'el que anomenem la metodologia qualitativa, que és una metodologia que com deia el Francisco Carmona, el que no fem és, um, extreure percentatges, és a dir, no 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 utilitzem dades numèriques, sinó el que el que utilitzem són dades narratives, utilitzem la conversa, utilitzem el discurs per poder analitzar-lo i per poder d'aquesta manera, bueno, aquestes són les nostres dades, no? El discurs i, la, i les narratives de de les persones. I el fotoveu específicament és un mètode molt interessant perquè combina tota, tota aquesta, totes aquestes converses que es donen en un entorn d'un grup de persones, d'un grup de participants que participen al llarg de sis sessions, val? que és el que vam fer, vam conformar un grup de dones afectades que van participar durant sis sessions, eh, fèiem una, una a la setmana, per poder, a través de la conversa grupal i a través de també fotografies que feien entre sessions, poder parlar sobre l'endometriosi, és a dir, poder abordar aquest objectiu de quines són aquestes implicacions de viure amb endometriosi. I és molt interessant perquè la fotografia el que permet en aquest cas és poder motivar les respostes i sobretot ens ajuda molt a explorar tota l'emocionalitat, no? tot allò que moltes vegades ens pot costar moltes vegades eh, expressar merament si fem una pregunta no? o si tenim una conversa i no tenim aquest element eh, artístic o visual que ens pot ajudar de fet a, elicitar moltes coses no, que van sortir IVA que, que també eren molt interessants i que sense la fotografia és difícil a vegades que, que, puguin, que puguin sortir. És un projecte que vam dur a terme entre el febrer i el juny de 2022, és a dir, l'any passat, i bueno, encara, encara seguim, de fet. No? Uh, un dels punts importants d'aquest mètode de, del fotoveu, és que a més a més de la recollida de dades, de l'anàlisi de dades, de dir una, una, una vegada arribes als resultats i a les teves conclusions, no et quedes aquí, sinó que és molt important després poder uh, portar a terme, poder crear un projecte uh, creatiu, artístic, que utilitzi les pròpies participants per poder comunicar els resultats de la recerca. En aquest cas, uh, el grup de, bueno, amb el grup de, de dones que, que conformen aquest projecte, van decidir fer una exposició de fotografia que encara no hem portat a terme. Quedarem segurament a, a l'abril, perquè ho sapigueu, les que esteu aquí, que ens tornarem a, a reunir a l'abril per poder planificar aquesta exposició fotogràfica a la que de nou doncs, podrem comunicar aquests resultats de, de la recerca a la, a la comunitat, a més a més de la comunitat científica. No? Té una mica doncs, aquest doble vessant de no només fer comunicació de la recerca a, a investigadores i investigadors, sinó també doncs, a la resta de, de la comunitat. Um, D'acord. llavors, aquí bueno, teniu un parell de, de fotografies de, del procés, això és el procés d'anàlisi específicament, que vam portar a terme a la cinquena sessió. Recordeu que hi havia sis sessions. La cinquena va ser en la qual vam fer el procés d'anàlisi, i en el projecte, bueno, com, com us comentava, van participar nou dones entre 31 i 49 anys que eren residents de, de l'àrea metropolitana de Barcelona i que tenien un diagnòstic d'endometriosi totes a partir del 2017. Val? I perquè tingueu una idea, aquest procés de diagnòstic va ser entre un mes i 32 anys. És a dir, en una participant que, que va ser el procés més llarg va ser 32 anys i en la que va durar menys va ser, va ser un mes que juraria que era la companya que estava diagnosticada més, més recentment. I en aquest procés d'anàlisi el que fem i el que podeu veure a les fotografies és que després de, de quatre sessions en aquest cas comencem a recollir amb diferents idees, amb diferents temes no, que, que han anat sortint al llarg de les sessions, quins són els punts més importants i els anem categoritzant en diferents temàtiques. I fem el mateix amb les fotografies també, que ara us ensenyarà l'Eva. I d'aquesta manera, el que acabem fent és bàsicament agrupar la informació, és a dir, agrupar tot el que ha anat sortint en aquestes reflexions, en aquestes converses, en aquestes fotografies al llarg de totes les sessions i acabem conformant com grups d'informació a nivell temàtic i això és el que acaba sent els, els resultats de la recerca. Val? Um, I, bueno, si us sembla, passem als resultats que, que presentarà l'Eva. Doncs amb la Laura, com vam estar parlant de com organitzàvem aquesta xerrada, de seguida crec que va ser bastant clar que ella presentava tot el que és investigació, perquè ella és la coordinadora d'aquest projecte, i jo presentaria els resultats perquè jo sóc la veu de les afectades. Llavors jo, com a dona d'endometriosi, no parlaré només per mi, sinó que us exposaré tots els resultats que van sortir de les converses de totes les dones que vam participar. Llavors vam fer, entre tots els dies que vam anar cap allà, vam fer 44 fotografies, que ara us en ensenyarem algunes. I a partir d'aquí vam identificar sis temàtiques que incidien en la nostra vida. I llavors aquí baix les teniu, però ara les anirem veient a poquet a poquet a... No gaire poquet a poquet, no et preocupis. Sí. <laughs> sí. El tiempo, el tiempo. <laughs> poquet a poquet vull dir que intentaré desgranar una mica cada, cada, cada una de les sistemàtiques amb algunes de les fotografies perquè entengueu una mica el procés que us acaba d'explicar la Laura. Llavors, em porto la xuleta perquè hi ha tantes coses que avui no m'ho sé de tot de memòria. Llavors, el primer... Ah, vale, que està aquí. La primera temàtica va ser el sistema patriarcal, androcèntric i capitalista en el que nosaltres vivim. Eh, aquest sistema què fa? Posa el cos de l'home com a norma. llavors, de seguida el que fa és que la dona és inferior i ens se se'ns invisibilitza tant a les dones com totes les problemàtiques de les dones. Això és el primer punt que vam associar en aquesta temàtica. La segona és la normalització de que la regla no fa mal, que dèieu abans, fins i tot una de vosaltres deia, jo em pensava que, tenia, que la regla no feia mal. No, no, això és un problema que tenim en aquesta societat. És la no validació del nostre dolor. Se'ns minimitza. I llavors què passa? Que a vegades, fins i tot, no només se'ns minimitza en l'entorn familiar laboral a l'escola, sinó potser també en els serveis d'assistència de, de, de salut. Quan aquest signe de dolor davant la regla el que ha de ser és un, un signe d'alerta, de dir què està passant perquè alguna cosa no funciona. Igualment, aquí dintre d'aquesta temàtica, vam veure que patim una psiquiatrització del nostre dolor. Moltes vegades, moltes de nosaltres vam anar a centres de salut i ens van dir això que tens és... t'ho inventes o això ves al, al psiquiatre perquè no estàs bé moltes vegades aquesta manca de que ens facin cas acaba realment amb un problema de salut mental de debò, amb una depressió, per exemple, que és el cas més extrem. I per últim, dintre d'aquesta temàtica, és el sistema capitalista que o sigui, ens, ens, ens penalitza totalment perquè nosaltres no podem seguir el, el, ritme de producció normal que es demana una persona que no està malalta. Nosaltres hi ha dies que estem al llit i no podem sortir del llit. Llavors, això ens penalitza no només en què no podem, ah, potser, doncs, eh, a part de tenir la feina al dia, encara que ens agradi, eh, moltes vegades també tenim problemes per demanar les baixes, les incapacitats, les discapacitats, perquè estem totalment invisibilitzades. Aquí ja va sortir també el debat, que no hi entraré, d'aquestes baixes que han sortit per la regla, però que hem de recuperar hores. Aquí va haver-hi un debat molt intens. I passem a la segona temàtica, que és la manca d'informació, de coneixement i de protocols adequats. Manca d'informació a la societat, però també en els sistemes de salut. I què passa? És que no tenim detecció precoç. Com per exemple el càncer de mama, tenim una detecció precoç que funciona molt bé. El que passa és que aquí no en tenim. Primera perquè, i això el doctor Garmano sap molt bé, l'endometriosi es pot presentar de moltes maneres diferents. A vegades pot ser un quist, a vegades es pot extendre com una xarxa que ens agafa tots els òrgans i fa una malla. Això fa molt difícil que a vegades el diagnòstic. D'altres vegades també ens costa d'accedir als sistemes que hi ha de diagnòstic o potser ens toca una persona que té aquell sistema de diagnòstic però que no ho sap interpretar. Llavors què passa? Que tot això fa que nosaltres ens diagnostiquem al cap de no sé quants anys i tot això tenim una encertesa i una angoixa increïble fins que no arribem al diagnòstic. Per altra banda, no té cura. Ara encara no té cura. Esperem que amb els projectes que hi ha de recerca, les aportacions que es fa des d'associacions a l'Hospital Clínic, que es faci recerca per tenir una cura. De moment només tenim tractaments pal·liatius. Una són els tractaments hormonals que fan que no tinguem la regla. Si no tenim la regla no es produeix l'endometri, que és el que es desprèn cada mes si tenim la regla que no es, 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 faci fora de l'úter, que és el seu lloc normal. Després tenim analgèsics, perquè la nostra sintomatologia el més evident és el dolor. Però què passa? Moltes vegades aquests analgèsics són molt forts i hem de tenir en compte també les, la, els efectes secundaris que té i que podem quedar com a vegades enganxades. I tot això a vegades, eh, com que no hi ha un tractament estàndard, doncs eh, hem de fer assaig error. A veure si et funciona aquesta hormona, a veure si et funciona aquest analgèsic, fins que trobem poquet a poquet, amb decisions compartides amb, la, amb els professionals o les professionals que ens porten, el tractament que ens funcioni millor. D'altra banda, dintre d'aquesta temàtica vam veure que hi ha protocols que no són adequats. Eh, vam veure que hi ha realment una, moltes vegades un, un poder entre el que és el, el, el metge o la metgessa, i nosaltres que estem a sota. Moltes vegades, hem, hem, moltes de nosaltres vam parlar de situacions paternalistes, infantilitzades, ens vam tenir, fins i tot alguna va sentir-se deshumanitzada. També vam sentir-nos desinformades, violentades i fins i tot agredides. Eh, en d'altres casos, per sort, eh, l'atenció que hem rebut ha sigut excepcional. I moltes de nosaltres també vam posar a manifestar això que ens hem sentit molt cuidades a l'hora de tractar o parlar de la nostra malaltia amb els professionals o les professionals que ens parlaven. I dos coses darreres d'aquesta temàtica, una va sortir la inequitat territorial, que quasi bé tots els serveis sempre estan a Barcelona i la resta de Catalunya doncs, ens sentim bastant desateses i també la desinformació que tenim nosaltres mateixes, no? ja sigui pre, durant el diagnòstic i post el diagnòstic, que tot això clar, ens fa difícil gestionar la nostra vida dia a dia. I passem al tema 3, que són les implicacions emocionals, socials, econòmiques de l'entrometriosi. Ah, mira, aquí ha sortit malament. Sí, s'ha mogut, sembla. Però bueno, això us ho expliquem. Mm aquesta temàtica va donar molt de sí. O sigui, aquí vam estar parlant hores i hores i més hores que haguéssim parlat. Llavors, una de les paraules que va sortir molt és la incertesa. La incertesa la tenim al llarg de la, tota la nostra vida, prediagnòstic i postdiagnòstic. Una altra és, evidentment, el dolor. Aquí, en aquesta primera diapositiva, eh, a sobre a la flor aquesta, posa, per mi això és el dolor. El dolor és invisible, i això és un problema que tenim nosaltres. Si a una persona li fan una cicatriu aquí, tothom, oh, com et trobes, com estàs? Però si tens un dolor a dins i que no ho expresses, és totalment invisible. I llavors això fa que també la gent ens tracti molt diferent. També tenim dolor emocional. A les tres que ens suposa adaptar-nos a la malaltia. La, moltes vegades l'aïllament social que tenim perquè la gent no ens entén o nosaltres no ens trobem bé i ens quedem a casa. I llavors, vulguis o no vulguis, moltes vegades acabes aïllada. Tenim ansietat, tenim culpa, tenim soledat, tenim depressió. I aquí és el que podeu veure en aquesta fotografia de la Rosa, que jo trobo que és increïble, i per això us ho hem posat en negreta, la Laura i jo, perquè les ferides són el que ens queda a dins. Que de fet, al final, la Laura és el que ha triat com a el títol del projecte. Aquesta fotografia crec que ens representa molt a totes. Després tenim implicacions econòmiques, com no, perquè algunes tenim la sort d'anar per la pública, d'altres en van per la privada, però a part ens hem de pagar tractaments, ens hem de pagar complements. A vegades ens paguem serveis que no ens dona la pública. I també tenim implicacions laborals, ja he parlat de les baixes i de les incapacitats. En aquest cas, depenem de que una persona professional ens validi els símptomes. O sigui, si a una persona li falta un tros de fetge, és claríssim que potser, ara m'ho estic inventant, eh? no ho sé, potser no pot treballar. Està molt clar en l'endometriosi, com són tantes coses diferents, necessitem que una persona digui, ah, sí, sí, és que no es troba bé. I, evidentment, hi ha una inadequació en com se'ns veu dintre el sistema laboral. O sigui, moltes vegades ens han dit, algunes de nosaltres, és que ets una paràsita de la societat, quan potser tu vols treballar, i el que vols és treballar, però és que el teu cos no et deixa. I això també ens hem trobat. També tenim implicacions en, en les relacions socials, positives i negatives. En tenim de molt positives, de que rebem suport, rebem comprensió, ens sentim acollides, ens sentim abraçades, tant a casa com a l'hospital, com a la feina, com amb mentors familiars. Però també pot ser molt dur, perquè potser trenques relacions perquè hi ha gent que no t'entén, perquè és molt difícil entendre't. Si no vius aquesta malaltia, és o estàs a dins o, o es fa difícil perquè precisament perquè no es veu. També ens, eh, tenim implicacions en les relacions eh, sexoafectives. Clar, el sexe per nosaltres, per moltes de nosaltres, implica dolor. I no no parlo de, de penetració, eh? per exemple, tenint autoplaer, tenir un orgasme, jo mateixa, per exemple, després estic hores que tinc dolor, és que llavors per molt que tu vulguis tenir sexe amb la teva parella perquè estàs enamoradíssima és que et fa por i no ho fas perquè després tindràs dolor. Llavors, moltes vegades aquestes experiències sexuals no normatives, perquè el sexe no només és el coit, poden ser moltes altres coses, no són acceptades i generen un rebuig i moltes vegades algunes de nosaltres doncs, se'ls van trencar relacions sexoafectives per aquest motiu. I això ens porta a parlar de la sexualitat Eh, la sexualitat avui en dia vam veure que no és un, un indicador de salut, quan ho hauria de ser, perquè és molt important per a les nostres vides. I clar, tot això afegit a la dificultat d'arribar a una atenció sanitària, per exemple, en, en, en aquest aspecte de sexualitat, però també en tot és el que suport psicològic, que amb totes les penes, dificultats i ràbies que ens provoca aquest, la sexualitat. I ja per últim en aquí va sortir la maternitat. Aquí hi va haver-hi també moltíssimes eh, eh opinions i va haver-hi de tot. Que per una banda tenim eh, que no és un tractament. Hi ha ginecòlegs de l'antiga escola que diuen que jo em embarassada. No, i si tu no vols ser mare? S'ha de respectar l'opinió. Potser una no vol ser mare, potser ni s'ha plantejat ser mare potser sí que ho vol ser i llavors no pot ser-ho. Jo mateixa, per exemple, doncs, eh, doncs he tingut dos avors. He passat per, per in vitro, que t'estàs d'un posant una hormona al cos per poder-te quedar embarassada, però que va en contra l'endometriosi, i això on genera un, uns mal de caps i una ansietat brutal. En canvi, la, i ens hauria agradat moltíssim que algú, abans de nosaltres tenir el diagnòstic, o que ens haguessin diagnosticat molt abans per dir «Ah, mira, doncs em congelo els òvuls i potser d'així podré ser mare». Llavors, algunes de nosaltres van, van treure aquest desig. D'altres, les que són mares, van donar... La, la paraula que sortia més era agraïment. Estaven felicíssimes de tenir els seus fills i les seves filles, que aquí n'hi ha dos i mig, dues i mig, dues i mitja, estan molt, molt agraïdes, fins i tot després d'haver tingut molt de patiment i algunes dificultats i conseqüències que tindran. I això, això va ser de les parts més, més boniques que va haver-hi durant aquestes sessions. I passem ja a la quarta, que és l'exploració d'identitat com a persona afectada. Som afectades, no som endometriosi. L'endometriosi no defineix la nostra identitat i això va sortir moltes vegades. Encara que de vegades sí que va crear problemàtiques en la identitat de gènere que teníem nosaltres. I el que sí que vam estar molt d'acord, i ho veieu en, aquestes, en la primera fotografia, és que és un... acceptar que ets una persona afectada és un procés psicològic esgla esglaonat. Primer tens el, el prediagnòstic, allò, ostres, tu tinc molt de dolor, què em passa, no sé què tinc, la gent no... Bé, em... bueno, és un, 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 un caos. Després tenim el diagnòstic, que aquí veieu aquesta fotografia d'aquest doncs, aquest, com entra banc, no? Dius, és un xoc emocional que et diguin que tens diagnòstic. Per una banda és horrorós, però per l'altra banda tens un alleugeriment perquè a la fi saps què passa. Van fent que sí, per I després ve el postdiagnòstic. Aquí, clar, has d'assimilar que, que tens la malaltia. Has de planificar els tractaments. Has de patir la incertesa. Ah, dissabte, calçotada. Ostres, podré anar-hi o no podré anar-hi? Has d'aprendre a manegar-te psicològicament amb tot això. Has d'aprendre a conviure i arriba un moment en què ho acceptes. Unes més abans, unes més altres, més tard, perquè cadascuna té el seu procés. Això també ho hem dit, que cadascuna té, ha passat un procés diferent. I llavors, algunes de nosaltres, i aquí veieu l'Anna en últim lloc, que passes a la lluita. Un cop ho has acceptat, passes a la lluita, perquè cap altra persona passi pel mateix que has passat tu. I la temàtica número 5 és la necessitat d'atenció integral i recursos accessibles, que també vam veure que hi havia moltes mancances en aquest tema. Clar, repetim, no tenim un diagnòstic precoç, per tant, es dificulta molt eh, la, la nostra atenció. I en aquí vam veure també que els protocols no estan adaptats. Per exemple, això és una escala que va fotografiar una de nosaltres un cop va ser operada, perquè ningú li va preguntar quines necessitats tindria un cop està operada i va trigar un mes a poder tornar a casa. Per tant, necessitem uns protocols que, en, en que tinguin en consideració les nostres necessitats. També vam detectar limitacions en el sistema d'atenció integral, perquè estem veient que és molt medicalitzat encara, es comença a canviar les coses i això és molt positiu. Per exemple, aquí a la unitat d'endometriosi del clínic, doncs, ja hi ha fisioteràpia i ja hi ha un servei de, de, de psicologia, però amb altres en, en drets això encara no hi és i fa molta falta. I l'últim que vam veure és que realment l'atenció la, psicològica és bàsica. Això no ho nega ningú. I què passa? Que en el sistema de sanitat pública, com que tenim tantes mancances en recursos, doncs només arriben les que estan molt fotudes. I això s'hauria de solucionar d'alguna manera perquè és que necessitem suport en tots els moments de les escales que us deia abans. I una altra cosa és... I, uh, perdoneu, m'he equivocat, perquè porto la xuleta, m'he equivocat i passo la sisena, que és els suports socials i els espais d'autocura. És molt important, és clau tenir un, un suport social, perquè és, és que, si no, realment... Eh, I no ho dic amb la paraula banalitzada, si no acabes amb una depressió, perquè la malaltia ja és prou dura com a sobre no tenir suport. Llavors, tenim diferents tipus de suport. Tenim el suport social, que ja hem dit que pot ser molt negatiu o, o molt positiu, pel que dèiem que és molt difícil que la gent es faci càrrec de la nostra experiència si no ho viu. És com potser una mica els nois, no?, que dèieu abans, que, clar, no saben què és això. És molt més fàcil que t'entengui una companya de classe que no pas un company, no? Doncs, una mica jo crec que potser és el mateix. Però clar, també és molt positiu. Quan ho expliques a casa, t'entenen i pots rebre el suport. I una cosa que va sortir molt són el suport que rebem dels animals de companyia que tenim. Van sortir diverses persones que se senten molt, molt acollides i molt enteses per aquests animals. També hi ha les organitzacions, els grups de suport i les associacions afectades, que, clar, donen suport i, i a més a més, estàs en un entorn on t'entenen, sobretot si no tens aquest suport immediat, per exemple, en l'entorn familiar. I també doncs, eh, el que vam veure per això és que no es dona, en el cas de l'endometriosi, el número a noves, a noves diagnosticades d'aquestes associacions que existeixen. Això estaria, estaria molt bé. Després també hi ha les xarxes socials. Aquí, evidentment, aquí s'ha de destriar una mica la informació, però que comparteixes informacions, comparteixes emocions, comparteixes eh, els productes els tractaments, eh, opinions. També eh, centres on pots anar doncs, si et vols quedar embarassada. I això també és un, un suport important. I, i llavors passem a l'autocura. Eh, van sortir moltes activitats d'autocura. El yoga, la meditació, eh, cuidar l'alimentació, anar a passejar. Estan persones que ens facin sentir bé. Aquesta a mi m'agrada moltíssim. O anar a psicoteràpia. Tot això és cuidar-se. I una altra cosa és com cuidar-se quan tens un brot, quan tens una crisi, quan estem al llit, que no podem fer res, què fem? Doncs allò, per exemple, van sortir, doncs tenim medicacions de rescat, els professionals i les professionals que ens tracten ja ho saben i ens donen aquesta medicació, però també és molt important, per exemple, explicar-ho a les persones que conviuen amb nosaltres per dir, mira, doncs quan estic molt fotuda i estic al llit, has de fer això, informar la persona que viu amb tu és, és molt, molt important. I ja per últim, doncs, per exemple, participar en projectes d'investigació o acció participativa, com aquest. Això en parlàvem ahir, a la, a la sessió de la tarda. És, és una recerca que és nova, és molt innovadora, i a nosaltres, especialment a les afectades, jo crec que vam participar d'aquest projecte, ens va fer sentir molt bé perquè crec que hem, conegut millor la malaltia, esperem que les persones aquí els hi arribi l'informe, que espero que siguin moltes. També l'entenguin, la coneixin i llors d'aquesta manera que nosaltres i les que venen puguem tenir una millor qualitat de vida que és el nostre objectiu. Ja li torno a passar la paraula a la Laura. Bé, moltes gràcies, Eva. Uh, ja per acabar volíem uh, també proposar algunes, algunes conclusions no? conclusions i recomanacions de què és el que podem extreure d'aquest projecte i pel, per tot el que ha anat explicant l'Eva no? primer de tot que és necessari un abordatge integral no? el que comentava l'Eva d'aquest virar no? fora de la medicalització és a dir que és necessari òbviament aquesta, aquest tractament més clínic no? hi, ha, molts casos doncs, doncs, tota aquesta medicació però a més és necessari poder posar l'èmfasi en el suport emocional uh, i també en el suport social, el que comentava l'Eva de la fisioteràpia, de treballar amb nutricionistes, per exemple, no? i que tot això realment es pugui oferir d'entrada doncs, a, a, als serveis de, de salut pública, no? és a dir, que, pu que puguem accedir, que les afectades puguin accedir a, a tot aquest suport per abordar i per adreçar l'endometriosi de, manera, de manera integral. Després també és molt, inter... molt, molt important per fomentar la, la formació i sensibilització de professionals. Aquí tenim professionals que estan especialitzats en, en, en aquesta malaltia, però sovint, eh, segons el que també comentava l'Eva, no, aquest no és el cas. No? no és el cas en molts casos quan accedim a un centre d'atenció primària i potser no hi ha un professional de, de referència que entengui la malaltia o que sàpiga d'aquesta malaltia. I és necessari que això sigui una realitat per poder realment doncs, arribar a aquest diagnòstic precoç i a un tractament que sigui doncs, el, el més efectiu en el sentit que Uh, no només uh, treballem amb els símptomes i amb la sintomatologia física, sinó també que fem aquest abordatge integral que comentava i que puguem uh, potenciar la promoció de la salut en tant que busquem la qualitat de vida en, en, en el màxim que sigui possible. No? Després també és molt important precisament fomentar l'educació menstrual i en salut. No? Adéu que era el que hem comentat també a l'inici de, de la sessió, no? com és d'important no normalitzar el dolor menstrual, no normalitzar el dolor en les dones també, eh, de manera més general, no només el, el, dolor menstrual, i també de posar la salut en el centre, és a dir, la salut és, és tot en realitat, no? i és molt necessari que, que, que realment doncs, Uh, en l'educació que, que tenim com a uh -huh. persones eh, uh, també això doncs, estigui, estigui molt, molt en el centre no? de, la, de la nostra educació. I d'aquesta manera també és necessari que puguem establir eh, uh, canals que siguin efectius en, en, la coordinació entre diferents professionals, és a dir, si volem que hi hagi doncs, aquest abordatge integral, aquesta sensibilització i formació de professionals en diferents serveis i àmbits, és necessari també doncs, poder potenciar aquesta coordinació entre, entre diferents professionals i, de nou, doncs, pensant en aquest diagnòstic precoç i en aquest abordatge integral. I després també focalitzar-nos en la prevenció és a dir, no només en, um, en, en el que comentava l'Eva, que també, òbviament, és essencial no? el poder buscar tractaments, el poder investigar sobre tractaments que siguin uh, efectius i buscar aquesta cura que comentava l'Eva, però també que puguem treballar en la prevenció. No? És a dir, tant si sabem quines són les causes de l'endometriosi, poder prevenir un del desenvolupament de la malaltia, però també poder fer prevenció secundària i terciària, és a dir, fent prevenció en persones que podem identificar que potser estan en risc de la malaltia, doncs poder fer aquesta prevenció que implica doncs, aquest diagnòstic precoç en funció de les persones que identifiquem que estan més en risc, per exemple. I també el que comentava de, de la promoció de la salut, que és, que és essencial també. I després també garantir que la, que la comunicació i el tracte que, que, que donem als serveis de salut també sigui respectuós i que eh, no es minimitzi, no? com comentava l'Eva, doncs, doncs el dolor, les experiències pròpies no? eh, que, que es poden tenir i què és el que pot ajudar realment a que hi hagi aquest diagnòstic precoç i que el tractament doncs, sigui el més adequat possible. I, finalment, eh, també doncs, posem l'èmfasi en, en la necessitat de continuar aquesta recerca social, és a dir, a més a més, òbviament, de la recerca clínica, també poder potenciar la recerca social i en perspectiva de gènere, també, com la recerca que hem portat a terme eh, nosaltres, i també poder treballar en poblacions vulnerabilitzades. No? Moltes vegades tendim a, a homogeneitzar no? que quan parlem d'una malaltia o d'una qüestió de salut tothom, tothom és igual i tothom té les mateixes necessitats mm. i és necessari desmitificar això no? i entendre que no tothom té les mateixes necessitats. L'Eva comentava també sobre, sobre aquest impacte econòmic, per exemple. Mm. Doncs no serà el mateix poder lidiar, no? haver de lidiar amb una, amb una patologia que implica doncs, aquest cost, doncs, per exemple, de no poder treballar o d'haver de pagar serveis privats per poder fer aquest abordatge integral quan d'entrada potser ja estàs en una posició d'una vulnerabilitat econòmica o social no que et posa d'entrada doncs, en un esglaó doncs, una miqueta més baix no? en aquest sentit. I eh, després de, bueno, volíem compartir amb vosaltres eh, la publicació d'aquest informe, que és l'informe de, del projecte, del projecte que hem presentat avui, per si voleu tenir més informació sobre eh, tant la metodologia com també els resultats i les conclusions i recomanacions que també extraiem en aquest informe podeu trobar eh, recomanacions concretes que hem treballat eh, també doncs, amb, amb les participants i també doncs, amb, amb l'equip de recerca de què és el que podem fer a partir d'aquí, no? O sigui, què, és, què, és el que ens porta aquest projecte i què és el que Uh, podem fer. Llavors, l'informe encara no està publicat. Esperàvem poder-lo tenir publicat per, per la presentació d'avui, però es publicaran els pròxims dies. Llavors, si eh, uh, algú uh, vol tenir aquest informe ens podeu escriure tant a l'EVA uh, i bueno, a l'associació que aquí teniu també el, el correu electrònic i el web de, d'Endocat, com a mi mateixa, o si voleu, ara després de la sessió, em podeu donar el vostre nom i correu electrònic, i quan el tinguem publicat us l'enviem eh, directament al, al vostre correu. Per part meva ja està. Bueno, agrair-vos l'assistència. La, la, no sé si Eva vols comentar I, alguna i agrair, cosa? I agrair l'Observatori l'Espai per presentar el projecte. Sí, moltes gràcies. Gràcies, gràcies a les dues. i ja us he dit que a mi el projecte m'ha semblat espectacular. Mucho. Gràcies per fer-ho, per iniciar-lo, per idear-lo i per, per, idear per dur-lo a terme. I, i que menys que, que intentar col·laborar, encara sigui només cedint a l'espai perquè el pugui presentar. Jo ja m'apunto eh, a l'informe. I encara que anem molt malament de temps, jo crec que, home, que algun comentari, alguna pregunta des del, des del, des del públic... Molt bé, gràcies per la presentació. Encara que està eh, implícit en moltes coses de la que heu dit, la paraula estigma no l'heu pronunciat. Mm -hmm. I, i potser, potser ajudaria a explicar una mica el, la reacció social o la discriminació. O el, com, i, i, interpreto que està implícit eh, en moltes mm -hmm. coses de les que dieu, però potser aquesta paraula eh, potser ajudaria a explicar una mica la situació. No? Mm -hmm. I és, i és. No he dit moltes de les paraules que estan a l'informe, però tabú, estigmatització, invisibilització, aquestes sí que l'he dit. Bueno, sí. N'hi ha un munt, però he hagut com de fer un un mini resum i ja crec que m'he allargat molt. Sí, sí. Però sí, sí, tot això hi és. Sí, mm. sobretot amb la primera temàtica, oi, Laura? Sí, no, i crec que és, bueno, és un punt molt important eh, uh, i que sí, en el cas de, que explicava l'Eva està, està implícit, no? Hi ha aquest estigma relacionat amb la menstruació, mm. hi ha tota l'estigmatització i discriminació no? pel, pel fet de, de ser dona, també, pel, pel relacionat amb la malaltia. Mm. És a dir, hi ha molts estigmes aquí que, de fet, conflueixen, no? i després sí, pensem, bueno, des de teories només parlant de a nivell teòric, de teories interseccionals, no, que parlen d'aquesta intersecció també d'estigmes de, o d'opressions a nivell social, doncs aquí ja no, ho podem emmarcar de manera molt més àmplia, no? que és el que comentava també de, en relació a aquestes poblacions més vulnerabilitzades. No? Què passa si, a més a més, incloem una estigmatització per un tema eh, de classe social o de racialització? No? És a dir, que, 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 això sí, és definitivament un, un concepte molt important i que sí que està reflexat a, a, a l'informe. Uh, però bueno, que no, no havíem comentat este es veritat a, a, la presentació així que gràcies per, per mencionar-ho I teniu algun algun projecte per, difum, per difondre tot això? Si ho publicareu però es quedarà publicat només a, a la web d'Endocat de, de a la uh -huh. web del, de la Fundació Jordi Gol o teniu alguna... Uh -huh. Sí, bueno, l'informe sí que el publicarem eh, al web de, de l'Idiab Jordi Gol. Eh, no sé si ha educat també, potser es posarà a la publicació, xarxes socials... Eh, això pel, pel que és l'informe, i després aquí ens el demani, doncs també farem difusió, òbviament, oberta. D'altra banda, farem aquesta exposició de fotografia, que encara no ens podem compartir les dates, perquè encara ho hem de, ho hem de planificar, però bueno, si si esteu pendents de xarxes o ens envieu algun correu a l'Eva o a mi, eh, doncs us ho podem comunicar quan sapiguem quan, quan farem aquesta exposició de fotografia. D'altra banda, òbviament, doncs publicarem un article científic que sortirà d'aquest projecte, això més per la comunitat científica, a més a més de congressos... Sí, però, però és més per... Més a, a, a... Exacte. A societat, no? El... Sí, sí. l'informe sortirà també amb una nota de premsa, és a dir, que òbviament si ha, eh, no? si des de premsa també hi ha interès, doncs també doncs, pot sortir a mitjans de comunicació, vull dir, tot això estem obertes a, a poder fer el màxim de difusió en els diferents canals que, que tinguem per, per fer difusió del projecte. Sí, sí. Mm -hmm. Moltíssimes gràcies a les dues. I gràcies. I minuts més, si no hi ha més comentaris, si no hi ha més preguntes, passarem a l'última part del, d'aquesta sessió, que és explicar què fem des de l'hospital, no? explicar què estem fent des de l'hospital per, per contribuir amb aquesta eh, amb del canvi després de les pacients de Madrid, és un projecte nou que, bueno, ja no és tan nou però el projecte en Don Güell que la d'en Sofí ens explicarà què estem fent des d'aquí, des de l'hospital. Gràcies. Eh, doctor, la verdad es que yo me siento súper ilusionado compartir este espacio porque me ha parecido una sesión muy bonita y escuchar ¿no? la primera parte con las escuelas ¿no? y escuchar este proyecto realmente me ha parecido me ha parecido muy interesante y, y, y no sé da la sensación que necesitamos muchos doctores carmonas para poder llegar a, a, a todo pero bueno muy brevemente, entonces, voy a, voy a presentaros ¿no? en nombre de todo el equipo, el equipo del Observatorio Serena de Paciente del Hospital Clinic, también en, ¿no? en nombre bueno, del equipo del doctor Carmona y los demás, los demás eh, profesionales asistenciales con quien colaboramos el proyecto Endomway, eh, que básicamente tiene como... Objetivo: identificar estas oportunidades de mejora eh, de cara a la asistencia que, 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 bueno, que se da desde el hospital Clinic. ¿no? Y esto, bueno básicamente, identificar necesidades de, de mejora, eh, identificar ¿no? estas necesidades no cubiertas, pues esto lo hacemos ¿no? a través de evaluar la experiencia de, de las pacientes ¿no? en este caso. Um, y. Y bueno, voy a ir pasando así un poco, un poco rápido, eh, pues cómo evaluamos la experiencia de, de las pacientes. En este caso, bueno, muchas veces utilizamos también metodologías cualitativas, eh, como explicaba un poco. <laughs> Sí, que no haya confusión. Eh, como explicaba Laura, bueno, en este caso hemos iniciado con dos grupos focales, hemos hecho también dos talleres de cocreación con pacientes, hemos hecho seis entrevistas en profundidad, hemos enviado una encuesta y todo esto lo hemos agrupado en un trabajo de síntesis, también que hemos podido como digamos, eh, eh, hacer en colaboración con las pacientes para finalmente llegar a tres grupos de, de trabajo, que es donde habíamos visto que había, digamos, estas oportunidades de mejora, ¿no? estas necesidades no cubiertas. en los dos grupos focales, eh pues después del análisis hemos visto estas psicograndes áreas, ¿no? donde había, digamos, necesidades que si os parece por un poco, ¿no? por el tiempo no no entraré a a detallar. Um... con los talleres de co-creación, bueno, ¿en qué ha consistido? Han consistido en tener dos sesiones de dos horas y medio en el que han participado 18 participantes y era, bueno, un primer momento pues explicar un poco ¿no? el funcionamiento del hospital, del sistema sanitario, cómo se organizaba todo esto, etcétera, pero al final también ha sido como un punto de encuentro para poder hablar y poder hacer, digamos, remontar ¿no? cuáles eran estas necesidades de las pacientes atendidas por el, por el hospital clinic. Uh, de ahí salieron pues, eh, sugerencias, eh, también varias sugerencias. En las entrevistas, eh, aquí bueno, nos permite profundizar ¿no? más en detalle sobre bueno, las vivencias ¿no? de una persona en, en concreto eh, y aquí hemos hecho bueno, pues, entrevistas semiestructuradas eh, para poder ¿no? entender mejor pues, estas necesidades. Y finalmente una encuesta eh, para poder llegar pues, a más personas y aquí hemos tenido 284 respuestas y aquí hemos podido valorar no todas estas necesidades no cubiertas que habíamos explorado que habíamos eh, digamos, identificado a través de los tres abordajes previos eh, hemos podido contrastar si también esto estaban compartidas por demás pacientes o no y finalmente hemos realizado un trabajo de síntesis, eh, algo muy operativo, pero para agregar ¿no? toda esta información que habíamos, eh, que habíamos eh, recogido ¿no? en todos estos abordajes. Esto es una foto ¿no? del, del Excel de trabajo para que veáis. Es solo la primera parte, esto sigue. ¿no? Eh, hay aspectos asistenciales, hay aspectos ¿no? de investigación eh, y tenemos una, una columna ¿no? estas necesidades no cubiertas, ¿no? Aquí más a la izquierda, ¿cuáles son? que son lo que principalmente recogemos, ¿no? Y después cuáles son las acciones que tendríamos que poner en marcha para poder cubrir, ¿no? Estas necesidades no cubiertas. Muchas vienen también propuestas por las propias pacientes, otras vienen propuestas pues por el servicio por nosotros mismos. Y, y después los hemos ido pues eh, también trabajando con las pacientes en una matriz, ¿no? De digamos dos por dos, ¿no? De factibilidad e importancia. Cuáles son las eh, las acciones que son muy factibles ¿no? de implementar y muy importantes si empezamos por aquí ¿no? eh, por ejemplo pues eh, toda la parte de información ¿no? esto es factible ¿no? y es, es, es como es muy importante ¿no? nos han dicho las pacientes quieren recibir más información acerca de la enfermedad eh, pero también ¿no? de, pues, del servicio, poco qué va a hacer ¿no? este recogido asistencial etcétera y todo esto al final, eh, lo hemos agrupado en grupos de trabajo. Una vez realizado un poco la fase de diagnóstico, esto era la evaluación de la experiencia ¿no? de las pacientes, bueno, ahora que es esta fase de, de, de acción, ¿no? de, de implementación de, de acciones para poder corregir, ¿no? entre comillas, esta situación que, que hemos observado. Eh, el primer grupo de trabajo es el grupo de información yo creo que en todo momento ha sido un grupo en el que hemos intentado seguir ¿no? a trabajar de manera colaborativa con las pacientes sobre todo en la en la en el desarrollo de este kit de la primera visita que es la información que tienen que recibir las pacientes antes de venir a esta primera visita no antes de realizarse esta eh, el, el, bueno la prueba diagnóstica etcétera y aquí hemos organizado pues grupos de trabajo y bueno aquí agradecer un montón el tiempo de las personas ¿no? de, de las pacientes que han participado porque eh, y con muchas ganas y nos han ayudado muchísimo entonces hemos podido realizar pues un folleto informativo eh, información general que estará bueno ya hay una parte que está volcada en el portal clinic el portal clinic no es la web del clinic donde se puede encontrar mucha información sobre muchas enfermedades distintas tenemos un apartado de endometriosis eh, donde tenemos pues testimonios también hemos trabajado otra parte de preguntas fax y falsos mitos, y esto se entregará impreso y también estará, estará online. También decir que todo este trabajo en colaboración también con, eh, con una consultoría, con, con Atenea Solution, que veo Atena y que también, de la misma manera que agradezco a las pacientes, agradecer también el, el soporte que nos dan en el desarrollo y la implementación de este proyecto. Hay un documento también de decisiones, sobre decisiones compartidas, ¿no? esta idea de que las decisiones se tienen que, bueno, que primero informar sobre cuáles las opciones cuáles son y que las pacientes también puedan opinar no en relación a su propio estilo de vida sus preferencias que prefieren de cara a elegir un tratamiento y esto con el acus la Agencia de Evaluación de Tecnologías y eh, Calidad Asistencial de, de, de Cataluña se está trabajando trabajando un documento de decisiones compartidas Después del segundo grupo de trabajo es el grupo sobre seguimiento. Eh, yo creo, un poco por lo que ¿no? se ha comentado antes, eh, el hecho de que haya poca oferta asistencial ¿no? a nivel de territorio sobre esta enfermedad, ¿no? que seguramente es el reflejo, desgraciadamente, ¿no? de este largo recogido hasta llegar al diagnóstico. Eh, ahora pues, eh, muchas pacientes están atendidas ¿no? por, el, por el clinic eh, y esto está muy bien, pero desgraciadamente tiene como la la otra parte no de la moda la otra cara de la moda es que eh, es muy difícil poder dar digamos servicio pues una población como muy muy grande no y aquí nos hemos planteando plante bueno nos estamos planteando eh, implementar un proyecto de eh, monitoreo digital ¿no? de las pacientes para eh, optimizar no este seguimiento para que sea más ágil que las personas que necesiten por ejemplo visitas presenciales las puedan tener y las puedan tener rápidamente y las otras pacientes que están más controladas quizás puedan tener un, un seguimiento digital, por ejemplo, ¿no? Eh, el objetivo finalmente es esto: optimizar eh, los recursos que hay para poder entregar, ¿no? la, la, la atención sanitaria eh, de mejor calidad según características de cada una de las personas aquí no quería pegar un, un rollo muy grande, ¿no? Pero con esta idea también de recoger indicadores de, de las experiencias, ¿no? De, de la calidad de información, la calidad de la visita, la navegabilidad en el sistema también, ¿no? Que hay atención primaria, el hospital muy especializado, otros niveles, ¿no? De atención hospitalaria, etcétera, y resultados también indicadores de resultados en, en salud que importe desde la perspectiva de, de las pacientes, ¿no? Qué es lo que el hospital tendría que monitorear para realmente saber qué os pasa ¿no? ansiedad fatiga dolor eh, pero que esto se pueda hacer de manera rutinaria y que con esta información se pueda ajustar en lo que decía antes eh, optimizar ¿no? la, la gestión de, de las pacientes. el segundo punto y salió no en el informe bueno, en el estudio también de fotovoice de esta idea de coordinación ¿no? con otras unidades esta idea de bueno de, de que haya competencias no en otro eh, en otras zonas del territorio no de, de Cataluña y aquí estamos eh, planteando bueno un, un trabajo piloto también con el Hospital de Vic para eh, el desarrollo de una unidad especializada también en endometriosis y que también las pacientes nos lo dicen están muy agradecidas de venir aquí y por fin no están en buenas manos pero venir a Barcelona para muchas de ellas no es práctico y Agradecerían también poder estar atendidas en otras zonas de, de Cataluña. Y finalmente, bueno, el tercer grupo de, de, de trabajo, eh, muy importante el impacto que representa la enfermedad ¿no? sobre, sobre vuestras vidas ¿no? y sobre todo en relación al dolor. Um, y esta necesidad también que salió en las conclusiones ¿no? de este apoyo emocional, eh, que bueno, pues de nuevo el hospital llega a donde llega y con los recursos que tiene no puede dar servicio, no, no puede dar un, un, un servicio eh, bueno, de atención psicológica a todas las pacientes. Y aquí con la doctora Mallorqui, con la psicóloga del servicio, estamos explorando también con, con, bueno, con Endocat, a través de la participación de, de Eva, estamos explorando la posibilidad de desarrollar eh, una intervención también eh, con metodologías de arteterapia y qué tal esta intervención ¿no? eh, psicosocial podría como llevarse fuera del hospital y encontrar la manera que esto pueda funcionar eh, digamos eh, casi sin funcionar solo, ¿no? esto sería fantástico, pero bueno, para suplir un poco esta mancanza que, que no se puede, digamos, suplir desde el, el sistema. Y otro tema a nivel de impacto que ha salido y sobre el cual estamos trabajando, en este caso en colaboración con la Fundación Alicia, es el tema de la alimentación. ...el tema de la alimentación... ...yo diría que este, esta línea tiene como dos grandes vertientes ¿no?... ...la primera es... Eh, ...y lo que salió ¿no?... ...cuando pues eh, tenéis como un día... ...un mal día ¿no?... ...entre comillas... ...y que tenéis como este brote de dolor... ...y que no podéis, no tenéis ¿no?... ...fuerza de, de hacer muchas cosas... ...¿qué es lo que podríais comer... ...que sea fácil... ...pero que dé como todo ¿no?... Eh, la, ...la parte nutritiva necesaria... ...y después en paralelo también también buscar desde un punto de vista como más científica si existe una, bueno, una relación o qué tipo de relación podría existir entre la alimentación y el control del dolor. Y estamos, bueno, en una fase muy exploratoria, muy inicial, pero esto, bueno, son, son las intenciones, ¿no?, de desarrollar estos dos, dos proyectos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, en conclusión es esto, decir que algunas acciones las hemos complementadas, eh, otras están en curso, pero creo que no estos procesos no requieren confianza, eh, son, bueno, y que esto lo estamos creando, ¿no?, a medida que estamos avanzando de manera colaborativa entre el equipo del doctor Carmona, el observatorio, las pacientes del servicio y, y endocat, que de hecho ha, bueno, ha reforzado mucho el vínculo ¿no? con, la, con la asociación y que esto me da la sensación que es un trabajo de largo plazo. Eh, así que aquí estamos con ganas de intentar seguir eh, ayudando y sobre todo dar respuestas para quienes los, los necesitan. No he podido ir más rápido. <laughs> es verdad que vamos un poco mal de tiempo, pero sí que igual algún comentario, yo creo que eh, yo quería agradecerlos a vosotros, al observatorio, al doctor Escarraville, a ti a todas las personas que trabajan en el observatorio el, el, el que nos hayáis ayudado a, a canalizar esa ansiedad que teníamos sobre cómo estaba haciendo las cosas recuerdo las conversaciones con el doctor Escarraville eh, hoy en día no podemos operar mucho mejor de lo que operamos, y operamos muy bien y Difícil que no, no creo que lleguemos a operar mucho mejor. Tratamientos nuevos, todo el mundo está a un, a un clic de encontrar el último medicamento para la endometriosis, la última, última innovación para la endometriosis, pero en, en, en este campo, en, en cómo, cómo mejorar la experiencia de las pacientes, cómo mejorar, cómo enfocarnos a nuestra, nuestra mentalidad, a pensar en, 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 en tener a la paciente delante y a, y a que sea realmente la que nos diga si está viendo o no y si lo que estamos viendo es lo que, lo, que, lo que esperan que hagamos o no, yo creo que es muy importante el, el, el tener ahí, siempre hablamos de la paciente, la paciente, pero ahora realmente estamos poniéndola en el centro de verdad y estamos haciéndola participar. Y yo, bueno, pues quería daros las gracias porque realmente habéis cambiado mucho, nos ha ayudado a cambiar mucho nuestra manera de trabajar y gracias, gracias por la cosa más. Pues no, gracias. A... Bueno. Un plaer. No sé, Joan, si, si vols afegir alguna cosa més, si no... Buenas tardes, uh, me llamo Joan Escarrabill, y trabajo en el Observatorio de la Experiencia de Pacientes del Hospital Clínico, y vamos a iniciar una sesión alrededor de las enfermedades minoritarias. Es una sesión que se hace en streaming, pero que quedará grabada y, por lo tanto, podrá, podrá consultarse. En esta sesión tendremos tres perspectivas. Lídia Sabaté nos dará la perspectiva del investigador, Ana Ramírez nos darà la perspectiva assistencial o clínica i Línia Williamson nos hablará un poco de la perspectiva de la persona que tiene una enfermedad minoritaria. Hablar de enfermedades minoritarias en, en castellano, en catalán, en nuestras lenguas, durante mucho tiempo a mí me habían dicho que eran enfermedades raras, ¿no? y que el nombre de enfermedad minoritaria eh, era rara porque era pequeña o por, por poco número de personas, o era rara porque era una anomalía. ¿no? Y esto es lo que dice un poco el diccionario, en este caso es el diccionario de la lengua catalana, que dice si sí, sí, raro se refiere a pequeño número, poco frecuente, pero también a estrambótico, una cosa... Aquí hay un factor peyorativo, que creo que es una mala traducción, mala traducción de, de, de rare disease en, en inglés, y que quizá, para ponerlo en contexto, a mí hay dos cifras de, de la OMS que me parecen interesantes, una que hay más de 5.000 enfermedades uh, descritas como enfermedades minoritarias, que cada una de estas enfermedades tiene una prevalencia muy baja, pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay 30 millones de personas que tienen una enfermedad minoritaria, ¿no? Por lo tanto, si hacemos un abordaje individual de estas enfermedades, es cierto que son muy poco frecuentes, que hay muy pocas personas que las padezcan, pero hay muchas personas que padecen el problema de la enfermedad minoritaria. Quizá esto es lo que le da sentido a que en una presentación discutamos esto, no tanto para hablar de cada una de las enfermedades concretas, que esto puede ser. interminables, sinó que utilitzar-les com a exemple perquè poden ser útils per a altres persones. ¿no? En, en tots els papers surgen alguns problemes molt comuns. Un problema és l'infradiagnòstic d'aquestes malalties i aquí seguro que els ponentes ens podran explicar que han sufrido moltes contradiccions Que han sufrido tratamientos inapropiados y que la incertidumbre genera mucha angustia. ¿no? Y por lo tanto, aquí hay denominadores comunes que podrían ser uh, muy extrapolables a muchas de estas enfermedades. ¿no? Y hay un factor muy, muy, muy importante, que es el tiempo. ¿no? El tiempo que se tarda en llegar a un diagnóstico, el tiempo que se tarda en encontrar una una salida del túnel o una ventana de oportunidad. Y el tiempo, cuando hablamos de experiencia de paciente, no es una variable de proceso, es una variable de resultado. Es decir, acortar el tiempo es obtener buenos resultados para, para cualquier tipo de atención que nosotros queramos prestar. ¿no? Y otro de los hándicaps que se enfrentan las personas que sufren una enfermedad minoritaria es que... que hay un conocimiento limitado, ¿no? Y que esto hay pocas pocos profesionales expertos, a veces son difíciles de encontrar estos profesionales o por temas de distancia de ubicaciones, no no es lo mismo encontrar un dermatólogo que puede ser un especialista ubicable en, pràcticament en totes partes i esto plantea problemes en ocasiones quan hay que dar una resposta urgente a un problema determinado i plantea otro problema de la informació ¿no? es decir que quan buscas diferents àmbitos assistenciales la informació a parte de contradictoria puede ser escassa equivocada etc Todo esto da sentido a intentar hablar de aspectos generales de las enfermedades minoritarias, que vistos desde fuera, desde uh, un no experto en enfermedades minoritarias, creo que quizá podría haber tres o cuatro etapas que son importantes. ¿no? La etapa de antes del diagnóstico, hay una etapa que es el proceso diagnóstico, qué ocurre cuando tienes el diagnóstico, es decir, cómo controlas los síntomas, y luego el impacto en la vida cotidiana. al final, esta escalera que yo he propuesto aquí no es muy distinta a otras enfermedades, sean minoritarias o no. Lo que seguramente el, el impacto, el énfasis o la, la intensidad, aquí es donde puede ser variable y puede variar en función de otras enfermedades o no, pero en la sesión anterior hemos visto que en la endometriosis hay un retraso de 7 u 8 años en el diagnóstico. Por lo tanto, el periodo antes del diagnóstico es importante en muchas enfermedades, no solo minoritarias. ¿no? La endometriosis no es una enfermedad minoritaria, afecta al 10% de las mujeres en edad fértil, pero en cambio, este antes del diagnóstico plantea problemas realmente importantes. La idea un poco de esta introducción es decir, cada enfermedad minoritaria, cada problema es un problema específico, pero quizá lo importante es, para mejorar es buscar denominadores comunes que puedan ser aplicables. ¿no? Y me, me vuelvo a referir a la idea de que una enfermedad minoritaria puede ser que afecte a uno de cada 50.000 personas, pero la suma de enfermedades minoritarias en Estados Unidos son 35 millones de personas. ¿no? Y por lo tanto buscar estos denominadores comunes seguramente que tiene interés. Yo ya no, no, no quiero alargarme más en esta introducción porque los expertos son los que tienen que, que hablar y de alguna manera eh, podríamos empezar con la visión de, de la investigación ¿no? que Lidia Sabaté, que trabaja en el IDIBAPS Uh, nos explica un poco uh, los, el programa de neuroinmunología uh, para tener una primera aproximación de cómo el conocimiento se acerca a estas enfermedades. Uh, gracias, lidia. Eh, buenas tardes. muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Eh, yo trabajo en el campo de la neuroinmunología y en concreto estudiamos en mi grupo las encefalitis autoinmunes. ¿Qué son las encefalitis? ¿Qué es una encefalitis? Es la inflamación del cerebro. Sí, el cerebro se puede inflamar también. Eh, ¿Y cómo, cómo se, se produce esta inflamación? Se puede producir por un ataque de un virus. Eh, la mayoría de nosotros estamos infectados eh, por el virus del herpes labial, eh, pero en, en determinadas personas este virus eh, en el cerebro provoca unas lesiones. Eh, que le producen una enfermedad muy grave con una mortalidad del 7-10%. Eh, otra causa de las, encefalitis, de las encefalitis puede ser un, eh, un ataque autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que los, eh, la, tus defensas, tus anticuerpos que tendrían que protegerte de los virus y de las bacterias. De hecho, lo hacen. Eh, cuando se presenta un tumor, también las defensas intentan acabar con él. A veces no es posible. Y en el fuego cruzado, en este tumor, eh, encontramos eh, proteínas similares a las normales del cerebro. Eh, encontramos en concreto proteínas parecidas a las neuronas. Y eh, en el fuego cruzado nuestras defensas atacan el cerebro. Nos puede pasar a cualquier edad. Hemos visto que esto se da en niños, adultos, hombres, mujeres. Entonces, eh, este concepto es revolucionario. El hecho de eh, saber que anticuerpos nos pueden llevar a tener una enfermedad neurológica es revolucionario. Esto. Eh, sufrió un boom a partir del 2007 cuando el doctor dalmau descubrió los, eh, los anticuerpos contra el receptor de NmDA. Las neuronas se comunican entre ellas envían mensajes entonces este receptor de NmDA es clave para entender este mensaje. A partir de aquí nuestro conocimiento ha crecido de forma exponencial. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Eh, nuestras investigaciones son translacionales lo que quiere decir es que el paciente se ve beneficiado directamente nos llega eh, al laboratorio sangre del paciente o líquido cefalorraquídeo y en estas muestras evaluamos si existen anticuerpos contra el cerebro contra las neuronas en el laboratorio por diferentes técnicas eh, vemos eh, por estos eh, mini cerebros que, que os pinto aquí, si el paciente mmm, reacciona contra alguna parte del cerebro. Hoy día sabemos que hay muchas encefalitis diferentes, dependiendo de qué zona del cerebro o qué proteína ataquen pero de vez en cuando vemos eh, un patrón de tinción, vemos unos anticuerpos que no sabíamos que existían. Entonces, nuestro papel en el laboratorio es determinar contra qué proteínas van dirigidas eh, estos, estos anticuerpos. Eh, y luego eh, hacemos un kit diagnóstico para evaluar eh, otros pacientes o de manera retrospectiva, si tenemos en nuestras bases de datos otros pacientes con las mismas características, pero no lo habíamos identificado. Entonces, os quería comentar el curso clínico de la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, porque es muy característico. Entonces, eh, esto se descubrió, como digo, en el 2007, o sea, hace relativamente poco tiempo. El curso clínico de, de esta encefalitis empezaría con unos síntomas prodrómicos, que quiere decir que el paciente tiene como una febrícula, tiene como una especie de gripe, y después de una semana, de manera abrupta, desarrolla un brote psicótico, eh, eh, alucinaciones, eh, eh, tipo así también toque, obsesivo-compulsivo. O sea, estamos diciendo que pasa de la normalidad en una semana a estar psicótico. Luego el síndrome evoluciona y puede desarrollar movimientos anormales y ya. Eh, coma, eh, crisis, incluso puede llegar a hipoventilación central, que quiere decir que el cerebro no manda la señal a los pulmones para eh, respirar. Entonces es. Eh, los pacientes van, van a la UCI, eh, pero esta enfermedad eh, es tratable con inmunoterapia. Eh, de aquí la importancia de detectar estos pacientes de una manera, de una manera precoz, rápida. Eh, en, la, en los periódicos eh, salió la noticia eh, del descubrimiento y hicieron como un paralelismo con los síntomas que presenta la niña del exorcista porque también de manera abrupta es como que cambia de personalidad, empieza como a, con un lenguaje soez y tiene como unos movimientos anormales. Entonces, hemos detectado necesidades eh, no cubiertas. En la fase aguda, evidentemente, lo que tenemos que hacer es salvar la vida del paciente, esto es así. Pero, ¿qué pasa con las, con las familias? Eh, pues van a buscar información. Y no encuentran, por ejemplo, asociaciones de pacientes. En España no hay. Hay en otros países, hay en Estados Unidos, hay en Reino Unido, se está creando ahora en Alemania, pero aquí no encuentran. Y encima no encuentran literatura en español eh, de una manera básica que se pueda entender, eh, porque todo es como muy científico y muy médico, y entonces no lo entienden. Eh, de otra manera, también eh, falta ayuda para los familiares porque estas hospitalizaciones pueden ser largas eh, y necesitamos infraestructura. Esto en la fase aguda, pero luego estos pacientes pues, pueden tener eh, secuelas importantes y eh, necesitarán de mucho apoyo. Eh, necesitarán de rehabilitación, porque igual salen del, del hospital y no caminan, van en silla de ruedas, tendrán problemas de memoria, problemas cognitivos, eh, eh, falta de, de apoyo emocional a las familias y al paciente, porque muchos pacientes pierden su vida. O sea, pensemos que eh, es una enfermedad con un estigma social, porque es una enfermedad mental. Eh, y por supuesto falta inversión en investigación en enfermedades raras. Eh, pues eh, también lo que quería decir es que sí que se encuentra, pero muy poca divulgación en, en nuestras eh, enfermedades, en las encefalitis autoinmunes. Eh, recomendaría un libro, Brain on Fire, eh, Cerebro en llamas, mi, mi mes de locura. Se eh, trata de la historia verídica de una reportera del New York Post que eh, tuvo esta encefalitis autoinmune y describe pues, todo su proceso, que claro, esto le han ayudado a sus familiares porque ella no se acuerda de, de nada, estuvo en la UCI. Susana Cajalan se ha hecho una película basada en su historia real, que creo que se puede ver en Netflix. Y recientemente hemos eh, ayudado a hacer un, un mini reportaje que se titula Mirar al Miedo, que es la historia real de Marta Huertas, que es una paciente joven que sufrió dos encefalitis. Primero, una vírica, se recupera, y al mes, una autoinmune. Entonces, eh, yo quería daros las gracias por invitarme, porque creo que es muy importante la divulgación. muchas gracias por tu presentación. Yo creo que hay un ejemplo claro de las dificultades diagnósticas y del, del diagnóstico erróneo. ¿no? Nosotros hemos tenido un compañero, Domingo Escudero, que explica muy bien en un libro que se llama Las defensas, todas estas dificultades ¿no? y en algunos titulares de periódico le llaman el neurólogo loco ¿no? como, como... paciente y neurólogo Sí, pero que estigmatizaban como por como al paciente porque tenía un cuadro psiquiátrico que tenía un cuadro no sé que era una encefalitis autoinmune, que me parece que es casi se autodiagnóstico del mismo, ¿no? Sí. Uh, y por lo tanto, esto sería un buen ejemplo de lo que hablábamos al principio de esta fase previa al diagnóstico de las dificultades que tiene, ¿no? Por supuesto. Y que seguro que se lo veis en otras enfermedades y en otros y en otros procesos, ¿no? Sí. ¿Tenéis algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Eh, tengo varias. Eh, para, desde el punto de vista de investigación es importante uh -huh. tener acceso a muestras. Uh -huh. ¿Y cómo es tu estrategia para, para poder tener acceso a esas muestras? ¿De dónde vienen los pacientes? ¿Vienen directamente del servicio? ¿Vienen de psiquiatría? ¿O cuál es esa... uh -huh. ¿Cómo encuentras a aquellos pacientes? Sí, son enfermedades raras, uh -huh. eh, recordémoslo pero somos centro de referencia a nivel mundial, o sea, nos envían muestras para evaluarlas y eh, básicamente eh, centralizamos eh, las muestras, pero también en, en Alemania también tienen unos grupos muy potentes, o sea, eh, también hay falta de, de muestras, o sea, de dentro de España somos los que más tenemos de esta enfermedad, creo, sí. pero... Pero sí, es, no deja de ser una enfermedad rara. Claro, es que con la, con la falta de la asociación de pacientes, normalmente uh -huh. a través de la asociación de pacientes tú participas en investigación y ahí de pronto hay una brecha. Que, si dices que la, la, la población más grande en Europa está aquí en España, pues hay una oportunidad de crear una asociación de pacientes para apoyar también la investigación, imagino. Sí, bueno, esto es a nivel mundial, o sea, colaboramos con médicos de Brasil, Alemania, Australia, de todo el mundo, nos envían muestras. Esto es muy bueno. Cada vez más, eh, claro, esto eh, ha, se han desarrollado kits diagnósticos que ya a nivel comercial, pues cada uno en su laboratorio se lo puede como medio diagnosticar. No están exentos de problemas estos kits diagnósticos, ¿no? Porque siempre tiene que haber como un neurólogo detrás que diga, bueno, esto es un falso positivo o no has usado la muestra correcta porque el suero es más sucio, o sea. Eh, cada vez más vamos evolucionando hasta hacer esto, ¿no? a que cada uno se diagnostique en su laboratorio claro. eh, la enfermedad. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. A nivel asistencial, uh -huh. a estos pacientes se les da... Eh, dices que son tratados ¿no? como enfermos psiquiátricos, problemas mentales o, o similar a veces, o vienen a través, derivados a través de estos circuitos. ¿Tienen algún tipo de, de ayuda eh, para superar o para sobrellevar o convivir con esta enfermedad aquí en el hospital, ya que somos centro de referencia, o sois centro? Eh, sí, bueno, esto es una necesidad no cubierta que... Mmm... El seguimiento de estos pacientes a, a largo plazo es bastante desconocido, ¿vale? Porque sí que con inmunoterapia mejoran muchísimo y parece como que vuelven a, a la normalidad, pero a lo mejor no pueden volver a su vida um, de antes. O sea, se quedan con algunas deficiencias. Normalizan, pero no. Claro, normalizan, han estado muy mal y entonces normalizan, pero no llegan a estar eh, como antes. O sea, esto es, lo vemos muy común. Entonces tenemos varios estudi estudios prospectivos para ver qué necesidades eh, necesitan. Uh -huh, uh -huh. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en.? En diagnosticar es muy rápido. No, a veces tienen que ir a por varios profesionales para diagnosticarlo. Eh, también aquí haría como una distinción porque hay algunos cuadros que son muy agudos, vale, que son muy rápidos y entonces el diagnóstico es mucho más rápido. Luego hay otros que se manifiestan de forma más crónica y entonces estos sí que pueden estar pasar por cuatro profesionales, pueden pasar. Eh, cinco años y, y no le han detectado lo que tiene y, y con inmunoterapia igual se hubiesen beneficiado. Gracias. Um... Me disculparéis si lo habéis comentado en la primera parte de las sesiones, que he llegado un poquito tarde, pero quería saber, de cara a este desconocimiento ¿no? que hay acerca de, bueno, de, de esta enfermedad, o estas enfermedades ¿no? Eh, raras, y un poco en relación también a la sesión anterior, durante la cual hemos hablado de la endometriosis, ¿no? una enfermedad padecida por mujeres, eh, cuyo tiempo de diagnóstico también para llegar al diagnóstico es muy largo, ¿no? en promedio de 8 o 9 años. En, en vuestra opinión, ¿qué? se tiene que hacer para poder mejorar esta información por ambas partes por parte no del, del, bueno, de, la, de la ciudadanía y después por parte del del, bueno de los profesionales sanitarios ¿no? para conseguir pues acortar este tiempo al diagnóstico uh -huh. esta es mi primera pregunta y la segunda y viene la segunda en relación con una sesión que hemos tenido ayer sobre el tema de la transformación digital y la incorporación ¿no? quizás o el apoyo en, en inteligencia artificial ¿no? que podría eh, a través ¿no? de llegar como a base de datos como muy amplios como dar un apoyo a los profesionales sanitarios para poner ¿no? un, un diagnóstico sobre una serie de, de, de síntomas que ¿no? quizás no estaría muy claro pero que quizás no a través de la ayuda de la inteligencia artificial y la tecnología no quizás podría haberse mejorado entonces querías conocer vuestra opinión en relación a estas dos dos cosas uh -huh. sí Respecto a la primera pregunta, en la fase aguda, yo creo que tiene que haber pues, un buen servicio de. Eh, o sea, ver neurólogos y eh, en conjunción también con psiquiatras para eh, diferenciar lo que es un brote psicótico puro de lo que es una enfermedad autoinmune. Ahí tienen que trabajar coordinados. Eh, tenemos unos criterios diagnósticos clínicos muy bien establecidos desde hace también algunos años, entonces eh, sí que tenemos algunas herramientas para, para el diagnóstico. Eh, y en cuanto a la segunda pregunta, inteligencia artificial, pues de momento no la estamos aplicando mucho, estamos intentando, eh, pues sí, para análisis de datos o para... Mmm, Incluso eh, captación eh, estas imágenes que hacemos eh, nosotros de tejido como para identificar patrones, ¿no? O sea, para que la máquina ya eh, casi identifique y diagnostique. Pero esto es eh, futuro. Uh -huh. Hola, gracias. Uh, como investigadora Quina diries que és la dificultat més gran per investigar malalties rares I, i, com, com creus que, o què creus que es pot fer tant des de la societat civil, des de les institucions, des de la de recerca i, i, i de recerca per facilitar que aquesta investigació pugui avançar a un ritme que pugui donar resposta a, a, la gent que té una malaltia minoritària? Mm -hmm. Pues es muy buena pregunta, como decía Lina, quizá la, la falta de muestras, o sea, Eh, es un punto muy importante y, y yo creo que es básico también eh, colaborar. Colaborar entre hospitales, colaborar dentro del hospital entre dis diferentes disciplinas. Eso también fomenta el, el diagnóstico eh, y tomar al paciente como un todo. Mm. Muy bien. Pocos pero activos. <laughs> ah, quizá que podemos pasar a la segunda. Sí, Dimensión, podemos volver atrás, ¿eh? Decir, que si surgen problemas de sí, investigación ya los discutiremos. Sí, 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 pero ahora Ana Ramírez, que es enfermera de práctica avanzada de la Unidad de Hipertensión Pulmonar, nos va a contar esta dimensión clínica o asistencial. Gracias, Ana. Gracias, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en esta, en esta sesión tan interesante y necesaria. Bien, a mí me, me comentaron que hablará sobre las necesidades formativas de profesionales de la salud, eh, pero no se puede hablar de eso sin hablar eh, necesariamente de las necesidades que tienen los pacientes, porque todo va de alguna manera inter, eh, relacionado e interaccionan entre sí. Empezaré un poco por eh, contextualizar qué es la hipertensión pulmonar, que es donde me voy a, donde me voy a centrar, ¿no? Eh, y es una enfermedad minoritaria que eh, afecta al, alrededor de, en el mundo, se ha estimado de un caso por millón de habitantes. Aquí en España, el Registro Español de Hipertensión Pulmonar, el REAP, eh, en el año 2019, marcaba una prevalencia de un caso y medio por, por 100.000 habitantes. Perdón. Y, y una incidencia de 0,3 casos por, por 100.000 habitantes. El pronóstico está condicionado un poco a la causa que provoque este aumento de la, de la presión en la arteria pulmonar y, y en las últimas guías que salieron en el, en el, recientemente, son del año 2018, explican un poquito las causas ¿no? de, de lo que es la hipertensión pulmonar. Nos centramos en que la hipertensión pulmonar solo es un incremento anómalo de la presión en la arteria pulmonar, pero las causas van a condicionar el pronóstico, el tratamiento y el curso de, de la enfermedad. Se sabe que las causas más comunes están asociadas o producidas por enfermedades cardíacas y pulmonares y que ahora mismo no hay. Tratamiento para que, porque está condicionado por el, por el curso de la, de la misma enfermedad, pero las eh, que son la hipertensión pulmonar asociada a, a trombos eh, crónicos en, en las arterias pulmonares que condicionan el paso de la sangre y condicionan el, la circulación pulmonar. Eh, que es la hipertensión pulmonar trombombólica crónica y la hipertensión arterial pulmonar eh, asociada o producida por diferentes causas, como enfermedades autoinmunes o incluso eh, causas de desconocidas que llamamos hipertensión arterial pulmonar idiopática, estas sí que son eh, enfermedades eh, raras. Como decía, en el registro español están eh, eh, en un caso y medio. Eh, por 100.000 habitantes. En España eh, tenemos dos centros eh, que, se, que están eh, avalados por el Ministerio de Sanidad, que son el 12 de octubre en Madrid y el Clínic de Barcelona. Nosotros somos centro de referencia desde el año 2015. Y aquí nos vienen eh, pacientes de toda, de toda la península. Convivir con la hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo, uno de los grupos que tienen eh, tratamiento específico, no es fácil. Eh, en muchos casos, o en algunos casos mejor dicho, precisan tratamientos combinados con medicación eh, oral. Eh, están expuestos a examinarse eh, muy frecuentemente. La única manera de hacer y de confirmar eh, el diagnóstico y la progresión de la enfermedad es a través de un cateterismo cardíaco izquierdo, que estos pacientes se tienen que hacer bastante a menudo, y en algunos pocos casos precisan de dispositivos para, de administración para sus tratamientos. Estos dispositivos están conectados bien por vías centrales o bien de forma subcutánea. No se pueden suspender por el riesgo que conllevaría la suspensión de la medicación, conllevaría la insuficiencia cardíaca eh, derecha y la muerte del paciente, con lo cual ya nos podemos hacer un poco la idea de lo grave que es la enfermedad y lo graves es que son eh, estos tratamientos y lo complicados que son. Además, estos pacientes han de requerir eh, una formación. Eh, exhausta eh, sobre su tratamiento, sobre la forma del manejo del, del fármaco. Hemos de adiestrar también al cuidador, se ha de implicar siempre para que el paciente tenga un soporte en casa. Eh, han de conocer todos los efectos indeseables de los tratamientos, que muchas veces son de tolerancia y aunque los tienen, pues van a ir pasando con el con el tiempo. Necesitan estar conectados prácticamente al hospital 24 horas, por lo que les digo, por el, los problemas que les pueden causar los dispositivos, los efectos indeseables o eh, el empeoramiento de su enfermedad de forma aguda. Y además necesitan un seguimiento continuo y continuado. Eh, muchos pacientes necesitan expresar eh, cómo se sienten, cómo conviven y, y necesitan contarlo y expresar su, su experiencia y su perspectiva para ayudar a otros pacientes y para ayudar también a los profesionales. Es interesante que eh, de vez en cuando podamos leer alguno de estos libros porque nos dan una idea de, de lo complicado que es, ¿no? decir también que la hipertensión arterial pulmonar se da sobre todo en mujeres y jóvenes en una relación de tres mujeres por cada, por cada hombre y jóvenes en, normalmente en edad fértil. Eh, en una de las recomendaciones importantes que le hacemos a estos pacientes es que no se pueden quedar embarazadas, eh, que han de someterse siempre a una dieta sin sal, que no han, de hacer, no han de dejar de hacer ejercicio, sino hacer ejercicio controlado en programas de rehabilitación en los centros expertos y, y que para los viajes, eh, eh, los viajes en avión están condicionados al, al, al seguimiento y al pronóstico de su enfermedad. Con todo ello, verán ustedes que la, las necesidades que tienen los pacientes pues, son importantes. En 2017 yo me incorporo en 2015 en la unidad de hipertensión pulmonar y en el 2017 vemos a, a partir de las visitas continuas que tenemos con los pacientes, tanto los médicos como, como la enfermera, vemos la necesidad de hacer unos talleres eh, monográficos en, para pacientes con tratamientos eh, subcutáneos y endovenosos por separado y eh, para que compartan experiencias, para que compartan su día a día. ¿no? Al final la enfermera le puede explicar la teoría, le puede explicar la práctica, pero no le puede explicar esas rutinas, ¿no? esos trucos del día a día, esa experiencia que tienen. Al revés, la enfermera aprende de aprende de ellos en muchos casos y traslada, pues, eso a otros pacientes. Pero sobre todo, ¿qué tema les preocupa? ¿no? Eh, les preocupaba el día a día, cómo manejarse con su con su tratamiento, con su fármaco, con las rutinas, la vida cotidiana, ¿no? la vida familiar, las relaciones sociales, los viajes. Eh, en esos grupos, eh, que curiosamente el de tratamiento subcutáneo solo eran cuatro pacientes, las cuatro eran mujeres y jóvenes, eh, salió el tema de la sexualidad, la intimidad, las relaciones familiares. O sea que fue muy interesante eh, todo ello. Pasamos también a una encuesta a los profesionales, eh, cómo se sentían ellos de seguros a la hora de tratar a estos pacientes cuando tenían que iniciar un tratamiento de este tipo o cuando te, ingresaban en el, en el hospital, ¿no? Entonces los profesionales eh, se sienten inseguros, eh, comentaron que precisaban eh, formación y sobre todo que precisaban que les compartieran conocimiento. En julio del 2019, doctor Escaravín nos propone hacer una... Eh, ...pues hacer un grupo focal de profesionales por un lado... ...y de pacientes pues para detectar de manera formal... ...pues todas esas necesidades, ¿no? Y un poco aquí está el, el circuito que comentaban los, los profesionales... ...una enfermedad minoritaria de difícil diagnóstico... ...que es de difícil diagnóstico porque eh, los síntomas... ...se pueden confundir con otras enfermedades cardio cardiopulmonares... ...y entonces el paciente está como dos o tres años... ...probablemente dando vueltas... Eh, hasta que finalmente es diagnosticado ¿no? y eso pues le conlleva pues eh, una angustia vital importante cuando es diagnosticado finalmente cambias la angustia ¿no? de no saber qué tiene por la de que saber qué tiene que es una enfermedad rara ¿no? y a todo lo que se tiene que, que someter eh, como digo vienen pacientes de, de la comunidad autónoma pero también muchos del resto de España eh, claro estamos eh, Aquí en Cataluña tienen que desplazarse, tienen que hacer seguimiento, eh, seguimiento cercano, mucho seguimiento telefónico y muchas veces tienen la sensación de sentirse abandonados porque en los centros de referencia o, o de proximidad, mejor dicho, pues no tienen quizás el soporte que a ellos quizás les gustaría o necesitarían tener. Con todas las eh, conclusiones sacadas de los grupos focales, hicimos eh, ya lleva, llevamos tiempo haciendo jornadas de pacientes, pa, de hipertensión pulmonar para pacientes y familias. Eh, y en esta ocasión, después de los grupos focales, eh, hacemos una serie de. pasamos unas encuestas y les pedimos a los pacientes que nos hagan un feedback ¿no? de lo que necesitan. Y en concreto les pedimos que nos digan qué es lo que podríamos, que nos digan qué necesidades pensa, piensan, pensaban ellos que podrían cubrir o que podíamos cubrir nosotros al día siguiente. Claro, mejorar el diagnóstico, por supuesto, eh, investigación, esto nosotros no podíamos ofrecerles en, en un momento dado, pero al día siguiente, ¿qué podríamos hacer para mejorarles ¿no? después de haber sido diagnosticados? Nos pidieron información, nos pidieron programas especializados con atención psicológica, nutrición, programas de rehabilitación. Y sobre todo que los profesionales estuvieran más formados, que ahí se encontraban eh, pues muy desvalidos, ¿no? cuando ingresaban o cuando preguntaban a profesionales sobre su enfermedad, sobre su seguimiento, dudas y no sabían qué responderles. A raíz de esto también hicimos un, un taller de Comiendo sin Sal de la teoría a la práctica y también volvimos a encuestar a los pacientes y les pedimos feedback sobre, sobre esto. Y bueno, eh, es, son, son actividades que vamos haciendo y. Y para, para sacar conclusiones y aportar pues, mejoras a nivel asistencial. Eh, con relación a la formación de los profesionales, a raíz de la primera encuesta que ellos eh, que manifestaban la necesidad de, de tener formación, diseñamos un curso de enfermería al paciente con, eh, con hipertensión pulmonar, en el que ya participó una, una, una paciente como ponente al, al lado del doctor Escaravil. Y en esa ponencia me acuerdo que hizo una reflexión muy importante y dijo, claro, ser paciente es una de las dimensiones que, en, en las que, que, que yo en la que me desenvuelvo en el día a día. También soy madre, soy profesional, eh, trabajo, tengo vida social entonces eh, bueno es, es una reflexión importante ser paciente es una es una, es una parte ¿no? el ser paciente no es eres paciente 24 horas pero compartes con otras dimensiones de, de tu vida ¿no? y no por ello se, ha de, se debería parar la vida, eh, la vida en general. A partir de ahí decidimos incorporar un paciente en este curso para que diera, eh, para que diera pues, forma, eh, formación y para que explicara su experiencia, a los profesionales que venían de todas las partes de, de España. ¿no? Hasta tal punto que en un taller que hicimos de dispositivos, eh, pues fueron dos pacientes los que eh, diseñaron y hicieron de mm, formadores para profesionales. Al final pensamos que era una buena idea porque ellos sí que llevan todo, eh, todo el tiempo ¿no? el, el dispositivo. Este año pasado hicimos el, el sexto curso ya y se me ocurrió la idea de eh, bueno, incorporar la experiencia del paciente eh, cómo, en, en uno de los talleres, cómo, mode, cómo medirla y cómo conocerla. ¿no? Eh, quizás la ponente que fui yo no era muy buena, pero. Eh, eh, y les pasamos eh, en aquel taller en el que invitamos a una paciente eh, que, para que contrastara opiniones con, con los profesionales que asistían. Eh, pasamos la escala del ESPAT, que es la escala de experiencia del paciente. Y, eh, curiosamente o no, eh, todo lo que pensaban los profesionales, por un lado, eh, la paciente no tenía la misma, la misma sensación. ¿no? Ellos decían que en general estaban de acuerdo con todas las afirmaciones a, del cuestionario, eh, aunque conocen que a veces pues, no tenían la formación como para atender al paciente. Sin embargo, el paciente, eh, la paciente que aquel día... Estuvo en el taller, eh, pues decía que según su experiencia, pues no se tenían en cuenta pues las preferencias, las necesidades de, del paciente. Sí que es cierto que la paciente lleva, era eh, diagnosticada hace 20 años, que no era de nuestro centro, y quizás pues eso no, eh, quizás no, no nos daba una idea, a lo mejor errónea, de lo que queríamos eh, eh, expresar, pero en cualquier caso era su, su perspectiva. También pusimos en marcha un estudio, nos dieron una beca SEPAR, una beca a, enfermería, a las enfermeras de enfermería SEPAR, para estudiar la seguridad del paciente con hipertensión pulmonar que tenía estos tratamientos, prostaciclinas sistémicas continuas en domicilio. Y los objetivos que nos propusimos y por los que nos dieron la beca era describir la seguridad percibida que tenía el paciente con estos tratamientos y estos dispositivos, pero también cuantificar el grado de seguridad de las enfermeras o de los profesionales eh, que los trataban en el manejo de los efectos adversos y de los, y de los eh, dispositivos. Eh, bueno, vamos haciendo cosas, pero evidentemente no, ni es el final ni hemos acabado. Eh, como conclusiones eh, se me plantean más que conclusiones dudas. El Hospital Clinic es centro de referencia, tenemos más casos, tenemos más experiencia, pero en realidad los pacientes están, eh, no están al lado del Hospital Clinic. ¿no? Al final eh, necesitan que esta experiencia también se pueda trasladar a sus centros de proximidad. Eh, que las necesidades de las personas no siempre son las mismas ni son iguales para todas las personas y esto habría que contemplarlo. ¿En qué momento debemos evaluar las necesidades del paciente ¿no? en general? ¿Y si los grupos heterogéneos nos dan más información o a veces nos confunden un poco? No sé, son preguntas que hago que a lo mejor quizás nos dé para, para el debate. Y bueno, que es necesaria la divulgación, la formación continua de pacientes, cuidadores y profesionales y que experiencia pasada podría condicionar la experiencia futura del paciente, pero para eso estamos, ¿no? si seguimos trabajando podemos cambiar ¿no? esa percepción y esa, es esa, esa experiencia eh, futura. Y nada, pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Creo que con la presentación de Ana complementamos un poco. lo que había dicho Lidia al principio del diagnóstico, pero seguramente el énfasis en tu presentación está el problema del seguimiento de los pacientes. ¿no? Es decir, que tenemos una unidad experta con mucho conocimiento, pero que el territorio es inmenso y que la distancia es un problema. ¿Tú crees que quizá la tecnología podría ayudar en este seguimiento? La idea de visitas por videoconferencia, seguimientos, telemonitorizaciones a distancia, porque de alguna manera uh, hay cosas muy difíciles de conjugar. No, no tendrás uh, expertos en la proximidad. Esto es muy difícil porque hay dos unidades en todo el Estado. y por lo tanto podrías poner tres o podrías poner cuatro, pero no puedes poner 54. ¿no? Entonces, aquí no lo sé. ¿Cómo lo ves? que Porque aquí nos centramos mucho en la visita cara a cara, que es la herramienta que hemos utilizado hasta ahora, pero quizá tú crees que la tecnología podría ayudar tanto en la formación como en el seguimiento. Por supuesto que sí. Eh, de hecho tenemos ahora un, un programa dentro de las visitas a, y a raíz de la pandemia se ha acelerado bastante bastante más hacer visitas por videoconferencia y visitas por, eh, por eh, visitas telefónicas e incluso estos fármacos los podemos titular. Eh, por titular quiere decir subir la cantidad de medicación porque no es un tratamiento que se inicie eh, y ya dejamos ahí, sino que se inicia muy poco a poco y hay que ir aumentando durante muchas semanas y a veces meses eh, y esto lo hacemos por, eh, por videoconferencia, no en todos los casos es posible. No en todos los casos, todos los pacientes no están habilitados ni tienen la experiencia, ni la habilidad, ni el compromiso de poderse tocar la, las dosis de medicación, pero es una cosa que ya estamos haciendo. Yo creo que el problema reside cuando un paciente tiene una urgencia, que en estos pacientes puede ser una urgencia vital, y ha de acudir a un hospital de proximidad que a lo mejor eh, pues no tienen eh, o la experiencia o no tienen... Eh, para poder atenderle, cuando se para una bomba, cuando se para una máquina. Eh, entonces ese desconocimiento creo que es el que habría que solucionar de alguna, de alguna manera. ¿Tienes algún comentario? No, tengo una pregunta. <laughs> eh, en, en, normalmente las enfermedades raras son como decimos pasamos por muchos médicos antes de ser diagnosticados. ¿En qué parte de ese proceso que normalmente empieza en en en, uh, care, en, en cuidado primario, en sí. atención primaria, en qué parte de ese proceso se detecta la hipertensión pulmonar? ¿Quién la detecta normalmente? Pues eh, en este caso eh, en raras ocasiones atención primaria pero sí que es cierto que muchas veces les derivan a, desde atención primaria, es derivada a profesionales eh, a, cardio. Eh, cardio, a neumo, y desde ahí pues se empiezan a hacer pruebas y en alguna ocasión también se derivan a psiquiatría y es por eso que claro, estamos hablando de mujeres jóvenes con, probablemente con una carga de trabajo familiar y así importante y pues que digan que están cansadas, que se agotan, pues bueno, parece que parece que pueda ser normal, ¿no? Y entonces, pues todo esto se va demorando, se va demorando. Uh -huh. Y es cuando empiezan a hacer síncopes, cuando empiezan a desmayarse, que quizás, pues ya sé, eh, la enfermedad está más avanzada, y es cuando ya les derivan a, a profesionales eh, expertos o, especi o especializados, uh -huh. y ahí es cuando ya se empieza a sospechar, ¿no? Uh -huh. Creo que si hubiera una divulgación mucho más extensa, eh, probablemente se sospecharía porque para diagnosticar algo tienes que sospecharlo y para sospecharlo tienes que haberlo, eh, tienes que conocerlo previamente. Exactamente. Mm. Quería preguntar sobre estas necesidades no cubiertas que quería preguntar sobre las necesidades no cubiertas que has enseñado. En la presentación, ¿no? Lo que, lo que les preocupa a los pacientes, como por ejemplo la sexualidad, la intimidad, los viajes, ¿no? Relaciones familiares, eh, todos estos aspectos que recaen quizás como fuera del, de la competencia del, del hospital. Me pregun sí, la pregunta ¿cómo? es si están fuera de la competencia del de eh, hospital. Exacto, porque por ejemplo, no estos temas, relaciones familiares, ¿no? ¿Cómo se pueden abordar? Lo pregunto porque desde el Observatorio de Experiencia Paciente, ¿no? yo creo que esto es algo recurrente. Las necesidades de pacientes a veces o sea, hay muchas sobre las cuales no podemos actuar, pero sí las tenemos identificadas. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, a veces eh, se ha de identificar ¿no? eh, qué, qué, qué necesidades o qué problemas puede haber ahí. Eh, si en las necesidades pues, familiares hay un problema pues, de recursos económicos. ...se ha de poder derivar a la trabajadora social... A ...alguien que conozca el tema... ...para que les oriente... ...pues acerca de recursos que puedan eh, utilizar... ...si eh, realmente tienen... ...pues son eh, personas que no tienen cuidador... ¿eh? Que no, ...pues se tiene que hablar... Eh, ...con el hospital de proximidad... ...para que tengan una atención... ...un seguimiento mucho más estrecho... ...reforzar esto... Eh, ...claro hay que detectar primero... ...qué, es, eh, qué, qué problema puntual pueda haber o que para, para actuar o intentar actuar sobre ello, sino ponernos en contacto con eh, el centro de atención primaria, eh, que puede hacernos eh, mucha mucho ayuda ¿no? al paciente, eh, pues cura de catéteres, cuando se tiene que desplazar, no tienen medios económicos suficientes, detectar y, y actuar o pedir... Eh, Ayuda si uno no sabe, sobre todo es eh, preguntar. <laughs> okay. Yo tengo otra pregunta. Eh, mmm, <laughs> ahora se me escapó la pregunta. Ah, tú tienes bastantes materiales en formación. He visto que, que pues, parte del rol de la enfermera es formar, ¿no? y has formado no, no solamente los profesionales, sino también los pacientes. Eh, ¿Cómo verías tú la utilización de esos materiales para divulgar en la atención primaria, para hacer una divulgación más masiva? ¿Lo ¿No has pensado? Pues eh, no lo hemos contemplado. La verdad, pero cuando nos hemos ofrecido en eh, atención primaria, por ejemplo, y es el caso de algunos pacientes que tenemos, nos ofrecemos, hacemos una carta, ¿no? Cuando un paciente eh, lleva estos tratamientos, eh, una carta de la enfermera, precisará esto, tiene este diagnóstico, precisará esto, lleva este tratamiento, eh, tiene estas necesidades. Lo que necesitéis, contactarme, me puedo desplazar, puedo hacer una sesión, os puedo formar. Pues en todos estos años, tan solo un centro de atención primaria me ha pedido que vaya a, a, formar, a formarles. A formar. Claro, también eh, entiendo que si solo tienes un paciente o que si nunca vas a ver uno, eh, pues entiendo que pueda ser reticente o eh, que, no, que no te merezca la pena, ¿no? Entre comillas, es. Eh, pues... pues este es el problema de la mayor parte. Es decir, no tenemos que formar a los médicos de cabecera en 5.000 enfermedades minoritarias. Esto es imposible. Claro, ¿no? es inviable. Es, inviable. Sí. es decir, que aquí o la inteligencia artificial juega un papel de ayuda a la detección, de soporte o no sé qué. Otra cosa es que tú tengas un buen repositorio de información para quien la necesite, ¿no? Pero tú pones las bombas de administración de fármacos. Bien, es un conocimiento, no, no es un conocimiento de 20 años de estudio, pero, pero requiere un, uh, un, un, un training. ¿Cuántos pacientes con hipertensión pulmonar va a haber una enfermera en la primaria en toda su vida? A lo no, mejor de uno. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo muy importante de cómo claro. podemos realizar este contacto, esta formación. ¿no? Claro, cuando se les pide, evidentemente, al paciente todo lo que necesiten, pero claro, más allá, más conocimiento, claro. Claro. como que. Es muy complicado, ¿no? Y sobre claro. todo lo que tú has comentado antes, ¿no? Que una cosa es la formación, pero otra cosa es resolver las urgencias. Claro. Que todavía es más difícil, ¿no? Porque aquí se necesita más criterio clínico para tomar una decisión determinada en, una en un momento uh, más, más crítico. ¿no? Este es un tema, no sé uh, con la audiencia si sí discutirlo, pero que es uno de los hándicaps de las enfermedades uh, poco frecuentes ¿no? y con tratamientos complejos. Bueno, ¿hemos podido resolver el problema técnico? No, aún están. Vamos a bajar la, la presentación en el pendrive. ¿El pendrive lo tienes? ¿No lo tienes tú ahí? No. Está puesto. Aquí. Es este. No. no. Ah, ah. Ah. Aquí había una presentación puesta. ¿La tenías tú? No, no. El Juan tiene un pendrive. Es que se ha copiado mal. Mm. Pero ahí está. Mi presentación está ahí. Sí, la has cargado como no has Perfecto. sem que digui el últim aquest. Ara sí. Muy bien, Lina, ara estut turnó? Genial. I ara te pones el el sombrero de de pacient. De pacient. Eh, no me sale aquí la presentación. Ahora te va a poner. Sí. No. Ahora, ¿no? Ahora. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por darnos este espacio y por dejarme hablar desde el punto de vista paciente y no siempre desde el punto de vista emprendedora. Eh, soy Lina Williamson, soy um, una paciente con enfermedad rara, con Ehlers-Danlos Syndrome. Eh, soy científica, inventora y emprendedora. Y hoy les quiero contar un poco la historia de mi vida, que no es una experiencia muy rara dentro de las experiencias, dentro de los pacientes con enfermedades raras. Eh, mi presentación va muy de la mano con los cuatro pasos que tú has mostrado. Ha sido la, la, misma, el, 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 la misma experiencia. Y, y, y quiero decir que no solamente es una experiencia desde el punto de vista con la genopatía, la enfermedad que yo tengo, pero, y no solamente enfermedad rara, pero enfermedad crónica difícil de diagnosticar. Esto le puede pasar a cualquier paciente con una enfermedad difícil de diagnosticar. Bueno, el primero es tener una enfermedad rara y no saberlo o incluso ni sospecharlo. Cuando era pequeña, hasta más o menos los 22 años, tenía varios síntomas que eran bastante raros. Eh, bueno, yo vivía en Colombia, entonces tenía bastantes eh, eh, fiebres, gripes, de fiebres muy altas, cada tres meses tenía hasta estas infecciones, que bueno, al vivir en el trópico, pues parece que sean normales. Eh, venían con muchos dolores musculares, debilidad, y me acuerdo tanto, dolor en la piel, me dolía la piel, y yo siempre decía, me duele la piel, entonces decía, la piel no duele, me dolía la piel. Dolores de cabeza muy frecuentes, era eh, una niña con ansiedad, dolores de huesos y músculos que los médicos decían, eh, son dolores de crecimiento, esos son dolores de crecimiento, pero eran dolores bastante, bastante intensos. Eh, también empezaron los dolores en los tejidos blandos, sobre todo en la rodilla. Yo era muy, yo era quitadora, entonces andaba en caballos todo el tiempo y me caía de los caballos y nunca me rompí un hueso. Yo creo que ahí fue la hipermovilidad que me ha salvado, pero igual eh, me empezaron los problemas en los tejidos blandos en la rodilla y luego temas gastrointestinales eh, y estos síntomas. Yo vivía en la parte, en una parte muy fría, en Bogotá es muy frío, es bastante alto. Eh, se agravaban cuando hacía más frío aún. Interesante, ahora en, 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 en eh, el último reporte sobre los en niños aparece niños eh, que eh, presentan más síntomas cuando, cuando hay mucho frío. O sea, no, no sabemos por qué, pero bueno. Eh, muy flexible, mucha flexibilidad. Y luego cuando ya fui más adolescente, dolores menstruales severos, diagnosticada con endometriosis inicialmente. Y luego, pues, como digo, varios accidentes por equitación. Pero al final, el médico de familia, pues, todo normal. Él, él, él me trató con inmunoglobulinas uh -huh. y eso me bajó la incidencia de, de la recurrencia de infecciones. Curiosamente, a los 23 años me vine a vivir a Europa. Me fui a, 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 a entre Inglaterra y Suiza y hice un PhD en enfermedades raras, curiosamente. Sin tener ni idea que tenía una. Y. Um, Curiosamente, de nuevo, no me pasaba nada en Suiza. Estuve súper bien, no me daban gripes, obviamente un, un cambio totalmente distinto de, de ambiente. Eh, sí tenía un poco de cansancio y un poco de ansiedad, pero o, una, o no tenía muchos síntomas o simplemente yo los, no, no los percibía como anormales, porque ya llevaba 23 años viviendo con ellos o hasta 32 años viviendo con ellos, que es posible. Luego, de ahí... Me mudé a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, eh, el primer año, me fui a Tailandia. Y cuando he vuelto de Tailandia, he vuelto con como si tuviera dermatitis atópica. Uh -huh. Tenía otra vez ganglios inflamados, eh, un, un, el, en la piel, en los pliegues de la piel, tenía, eh, pues, eh, uh, ¿cómo se dice? Redness. Eh, eh, enrojecimiento. Eh, y. Y en los pliegues, que me parecía pues muy, muy, muy raro. Eh, vi a un amigo neurólogo, me dice: esto parece mononucleosis, esto está, esto está raro. Y a partir de ahí, de los 33 años, me empezaron todos los síntomas. Tuve, empezaron a, 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 la, la, las dolores de. Um, los dolores articulares en las muñecas, en los tubillos, en los pies, en las rodillas, inflamaciones, edemas. En el verano no podía caminar, casi del dolor que tenía en las articulaciones. Y me empezaron las alergias ambientales. Entonces empezaron alergias a, al, al polen, a todo. Pues vivía en un país estacional. Y luego de ahí las alimenticias. Llegó al punto en que no podía comer nada, porque todo me causaba alergias, estreñimiento. Y siempre he sido deportista, pero al, al hacer deporte. Empezaron los dolores en los tendones, los, entonces se, se, se puso más difícil la situación. En ese tiempo empezó mi odisea de diagnóstico. Pues yo trabajaba en una farmacéutica muy grande y tenía contactos con, con muchos key opinion leaders, además de tener eh, estar cerca a la, a la Universidad de Harvard en donde pasé de especialista a especialista. El primero que me vio fue un especialista de la mano, porque me empezaron a dar dolores en, un, en este dedo, entonces yo dije, voy a ir a que me vean en la mano. Y él me pregunta, ¿y no te duelen otras partes del cuerpo? Y yo me quedo pensando, digo, sabes que sí, pero no me voy a, o sea, para mí era normal vivir con este dolor. Me dice, "Te voy a mandar a un reumatólogo." Fui al reumatólogo y en esta primera reumatóloga tuve la experiencia que tienen muchos pacientes con enfermedades raras que me dice sabes que eso está en tu cabeza tú estás loca esto no esto es, no sabes manejar el dolor tienes mucha ansiedad tienes que ir a psiquiatría yo obviamente dije no no vas a ser mi reumatóloga y me voy a otra y esta otra también un montón de ayudas diagnósticas sangre todo salía normal esta otra reumatóloga me dice tienes algo como una artritis reumatoide cero negativa ¿Qué significa? No tengo ni idea qué es lo que tienes. Entonces, eh, en esto empezaron eh, síntomas también eh, psiquiátricos. Tenía ataques de pánico, empezó de la depresión. Entonces dije, no, me voy a un psicólogo. Y con la psicología, durante muchos años, eh, más el manejo de la mente y el cuerpo, pues logré estabilizar un poco, pero igual eh, los, los síntomas seguían avanzando. Y ahí fue cuando caí en este instituto en, el, en la escuela de medicina de Harvard que se llama el Benson Henry Institute for Mind and Body Medicine, el instituto Benson Henry de medicina del cuerpo y la mente. Estos dos médicos Benson y Henry empezaron a investigar. Pues resulta, lo primero que me dicen es, sabes que tenemos muchos pacientes que vienen de Europa y cuando llegan a Estados Unidos empiezan a tener estos síntomas parecidos a los tuyos. El cambio de ambiente es, es un problema. Entonces me pusieron a hacer una dieta de eliminación, un taller donde aprendíamos a meditar de diferentes formas para poder manejar el dolor. Y digo, aprendíamos porque éramos un grupo de más o menos 20 personas con enfermedades que no habían sido diagnosticadas, enfermedades difíciles, y una enfermera nos enseñó diferentes técnicas de meditación. Empecé a trabajar con acupuntura y a, y a darme cuenta que la, las, los temas, las áreas holísticas de pronto eran me, me estaban ayudando un poco más. Eh, estos, la, la nutrición, la dieta de eliminación, logré entender el, 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 algunos triggers, algunos desencadenantes de la enfermedad que venían desde el punto de vista alimenticio. Y, y la acupuntura me sirvió por un momento. Luego ya volvieron otra vez los síntomas. Y en esto, en, en la parte de abajo, voy acumulando la cantidad de especialistas y la cantidad de personas a las que, a las que yo iba a buscar ayuda. A los 37 años quedé embarazada de mi hija feliz, no sabía que tenía una enfermedad rara aún. Claro, yo al tener y, por mi, y por movilidad, ahora lo sé, pues el bebé al moverse me doblaba las costillas, me las torcía y me tocaba ir todas las semanas a un fisio a que me las volviera a poner en place porque yo no me podía ni mover. Luego un, los tobillos eran los tobillos no los talones, un dolor terrible. Entonces, durante todo el embarazo fue bastante difícil. Luego cuando nació, el amamantar era como si me doliera de la punta de la cabeza a la punta de los pies, totalmente debilitante. Mi ginecólogo me dijo, "No puede ser que tengas tanto dolor, no puedes amamantar, te vas a sacar la leche y al sacarme la leche ya se mejoró. Se mejoró la situación y de nuevo Fisioterapeuta seguía en esa época seguía con la psicóloga que me ha, me ha ayudado un montón a, a regularme pero seguía con estos síntomas extraños que además durante el embarazo se redujeron un poco tengo que decir luego cuando mi hija ya tenía como unos tres años volvieron otra vez Uf, todos los síntomas otra vez dolores las articulaciones no podían ni caminar y un día, pues yo trabajaba en, 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 en esa época en un hospital de punta, en la escuela de medicina, y mmm, en una reunión con una médica especialista en el dolor, le dije, oye, ¿te molesta si te hago una pregunta médica? Y me dice, no, dale. Le he preguntado, mira, tengo estos síntomas y me dice, ¿tú tienes síndrome de Lerzanlos? Y yo, ¿qué? Y me ha hecho todo el análisis, me ha hecho, el, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Me hizo el análisis clínico y me dijo, sí. Creo que tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces ahí empezó la segunda etapa. Tengo un diagnóstico, pero ahora, ¿cómo controlo mi enfermedad? ¿Quién sabe, quién conoce esta enfermedad? Cuatro, cuatro etapas que mi médica amiga me ha dicho: bueno, primero hay que descartar otras formas de Ehlers-Danlos porque hay 14 formas y hay unas que son letales. Eh, evaluar el sistema gastrointestinal, estas enfermedades vienen, es un síndrome, viene con varios eh, problemas y una de ellas es activación de las células mastocíticas. Entonces, por ende, están las alergias, porque las células mastocíticas producen histamina y, y, y uh -huh. responden a las alergias. Y lo mismo los problemas de estreñimiento. Evaluar el sistema cardiovascular, porque hay una de las formas de en los que es vascular y es letal. Y luego evaluar la movilidad con fisioterapia y aprender a aprender a correr, porque yo era hacía triatlón y tenía, me enseñaron otra vez cómo posicionar el cuerpo hasta que ya finalmente no pude correr más. Entonces, claro, genetista, gastroenterólogo, cardiólogo. En Estados Unidos tenemos un problema grande, que es que en Estados Unidos se vive muy bien, pero si te enfermas, no puedes vivir bien. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no es capitado como aquí. Entonces, el seguro, con cada visita, a pesar de tener un seguro top, los copagos pueden ser de 1.500 euros, 1.800 euros. Es una cosa absurda. El, el, el genetista me ha dicho, el gen de, tu, de, tu, de hipermovilidad no lo conocemos, entonces no te vamos a hacer secuenciación. Uh -huh. Me la negaron. Duré seis años tratando que me, que me aprobaran una secuenciación y no lo logré. Eh, la ayuda que recibí mayor fue a partir del del fisioterapeuta. Los fisioterapeutas fueron los que más me ayudaron. Un poco para hablar del síndrome de Ehlers-Danlos de hipermovilidad, es una colagenopatía, es un problema hereditario del tejido conductivo. El tejido conectivo es el tejido que une a todos los órganos en el cuerpo. Eh, tiene características y criterios distintos dentro de los 14 tipos. Uh -huh. el, las características más comunes es la hipermovilidad articular. Aquí está el, el Brighton scoring System, que es más o menos para ver si tienes las articulaciones muy rectas o si están hiperflexibles. Eh, yo soy del tipo de la rodilla y el súper, super elástica en todas las puntas, de todas las formas. Y esta, este cuadro, eh, a la, donde están los círculos con los colores, demuestra que cada persona, como lo hablábamos, cada paciente es un paciente distinto. No tenemos, unos tenemos más hipermovilidad, otros no, otros tenemos más problemas de células mastocíticas, otros no, otros más dolor, otros menos, fatiga, etcétera. Entonces, no se puede generalizar el manejo de la enfermedad, se tiene que personalizar. Desafortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, empecé a tener caídas. Me caí durante los 10 meses, tuve 11 caídas escaleras abajo, las cuales me, me debilitaron tanto que llegué al punto de estar inmóvil, de no poder, oír, no poder ver, no podía, tenía tinitos no podía escuchar, no podía conducir, no podía trabajar, y ahí está el problema. Yo en esa época era empresaria y trabajaba en mi propia empresa y no pude trabajar. Además, pues eso significa no recibes dinero. Entonces empieza a afectar a la familia, empieza a afectar todo el problema. Ahora, urgencias todo el tiempo. En Estados Unidos, cada visita a urgencias son 350 dólares. En Estados Unidos, cada visita a un osteópata, por ejemplo, que era el que más me ayudaba, eran 450 dólares la hora, porque no lo cubre el seguro. Entonces vas acumulando, vas acumulando, es el, el neurólogo, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante uh -huh. para, porque yo sé que no me pasa solo a mí. Uh -huh. um, ok, no encuentro médicos que entiendan mi enfermedad. ¿Quién me puede ayudar? En esto, una amiga de una amiga... <laughs> Me dice una amiga, oye, yo conozco a alguien que tiene síntomas parecidos a los tuyos, y yo por favor pónmela en contacto. Hablo con esta persona que estaba en San Francisco, y hablamos, y luego me dice, sí, exactamente el mismo problema que tú, yo llegué, eh, pero lo que me ha servido es la medicina funcional y la osteopatía. Yo, la medicina funcional, ¿qué es la medicina funcional? Vete a esta, a esta doctora en San Francisco. La he llamado, cogí un avión de Boston a San Francisco. En esa época estaba totalmente discapacitada, pero dije: Voy porque es la persona que me puede ayudar. Y, y osteopatía. La osteopatía, afortunadamente encontré un osteópata en Boston que es especialista en disautonomía, que era lo que yo tenía, que era el problema que más me, me afectaba. Un, en, en Estados Unidos, los osteópatas son médicos. Eh, y él, yo me acuerdo que hubo un momento que iba conduciendo. Y yo sentía que me iba a dar un infarto y yo, y yo dije o me voy a las urgencias donde no me van a ayudar o me voy al osteópata y decidí irme al osteópata. Y he entrado a su oficina y me he caído. Me han puesto la, en, la, en, la, en la mesa, viene el osteópata, me hace su tema cráneo cervical, 20 minutos después puedo ver, 20 minutos después puedo caminar. Conducir e irme de vuelta a casa, yo dije: ¿Qué es esto? Esto no me hubiera pasado jamás en las urgencias. Y ahí dije: Bueno, no, yo ni siquiera sabía que era la osteopatía, sinceramente. Eh, entonces empecé a indagarla, luego empecé a hacer medicina funcional y lo más importante, me uní a una asociación de pacientes. La Asociación de Pacientes en Massachusetts y allá fue donde empecé a aprender cómo manejar mi enfermedad. La Asociación de, de, de eh, Ehlers Danlos es impresionante y yo creo que muchas asociaciones pudieran aprender de, de la Sociedad de que está basada en Inglaterra, donde está la mayoría de los pacientes, pero tienen eh, en diferentes partes del mundo. Acá incluso hay una que ya la, ya la conozco. Entonces, ¿cuál era mi equipo médico? Mi equipo médico era el osteopata, el médico funcional y la psicología. No sé si, si sabéis qué es la medicina funcional, pero es una medicina que es más enfocada en sistemas. O sea, no es en silos o separada como la medicina convencional, sino que es una medicina que está más, entiendes primero el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, haces conexiones y sobre todo haces una conexión de mente-cuerpo. Y bueno, es un proceso que está muy simplificado, lo he explicado muy simple, pero es más o menos así. Pero es un proceso largo. Las tres ninguna cubierta por el seguro. Por el otro lado, mi entorno, pues yo vivía en Estados Unidos sola con mi esposa y mi hija. Tuve un perro asistente que me ha salvado la vida, Dexter. Eh, amigos y vivía en una ciudad de un clima helado, hablando que estaba que los que los clima, el clima me afectaba un montón. Mi familia vivía aquí en España y mi familia me ha pero ¿qué haces tú? viviendo en Estados Unidos, vente a vivir a España, que acá tenemos el mejor sistema de salud. Pues bueno, la mejor decisión de mi vida. Volv de vuelta a Europa, en medio de la pandemia, conseguí todos los permisos y nos fuimos, perro, hijo y marido. Pues he encontrado el mejor sistema de apoyo por tener a mi familia al lado, a mis amigos, tengo muchos, el clima mediterráneo, la dieta mediterránea, el sistema de salud y sobre todo el bajo costo. Una vez me integré al Clinic, gracias al doctor Campistol, eh, nada, el, en una reunión con uno de estos médicos, como, como tú, tops de aquí del Clinic, y me ha dicho: ¿Pero cómo que no te han secuenciado? Dame dos segundos. Me he conseguido una cita en el son de Edu porque mi hija ha empezado a tener ahora síntomas. Mi hija ahora también tiene síndrome de lerz Entonces hemos ido ahora todos como familia al San Juan de Deu, uh -huh. nos han secuenciado, yo decía, por Dios, esto fue tan fácil aquí, me decía, es que es lógico, tienes que estar secuenciado, y decía, pero claro. ¿por qué tuve que pelear tanto en, en Estados Unidos? En fin, esta es una enfermedad crónica multifactorial que requiere consultas recurrentes con, múltiplos, con muchos especialistas. Entonces aquí hay una lista de todos los problemas, son problemas, hay disautonomía, problemas ortostáticos, es decir... Cambios, de, se llama, eh, cambios posturales, al, al estar de pie la presión arterial se disminuye y puede causar algunos vértigos, problemas gastrointestinales, dificultades al tragar, ya vemos que el, 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 el tejido conectivo está en todo el cuerpo, problemas dentales, enfermedades, inflamación, o sea, hay que estar en todo el tiempo haciendo seguimiento con diferentes especialistas. Esta lista aquí del osteópata, la podóloga, la fatiga crónica, es, este es mi equipo. Ese es mi equipo con el que yo trabajo y que me mantienen, afortunadamente, ahora en remisión. He estado en remisión gracias a estar a España, a venir a España. No estaba en remisión hace 10 años. El más importante de todos, bueno, todos son muy importantes, pero el podólogo, aquí en Podoactiva en Barcelona, fue el que dijo, oye, tus pies se están deformando y por eso te estás cayendo escaleras abajo. En Harvard me habían hecho análisis neurológicos, CT scans, bla bla. Me dijo no vente, analizo los pies, me pusieron unas plantillas y jamás me volví a caer. Okay. Eh, como a veces pensamos muy demasiado eh, complicado, a veces es, la, la solución es mucho más 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 sencilla. De, también obviamente siempre el, el manejando la salud mental con la salud eh, con la salud corporal. Este es más o menos el, 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 la, la mi jornada de paciente en la parte de arriba, eh, como afortunadamente a los 47 años que tengo ahora estoy en remisión con los síntomas bajo control. Interesante cuando voy de vuelta a Estados Unidos que tengo que ir de vez en cuando, voy allá y los síntomas me vuelven a aparecer. Vuelvo acá <laughs> y los síntomas se me desaparecen. Misterio, misterio. Y abajo, si verás, si a mí me costaba entre 2.500 y 4.000 dólares al mes cuidar, tener, el, el, la, estar en, en constante observación, el costo en España es de 120 a 500 al mes, porque algunos de ellos no están cubiertos por, por pero igual, o sea, el, el costo es bastante mm. reducido, pero imagínense cómo será el costo para el sistema de salud, mm. si el sistema de salud tiene que cubrir todos estos especialistas, los que están de color, que son los que cubría el sistema de salud, Igual, todas las, las ayudas diagnósticas, es un montón de dinero hacer CT scans cada no sé cuánto eh, tiempo. ¿Qué nos hace falta? Las, la falta de una cura para la mayoría de las enfermedades raras hace, y las enfermedades crónicas, hace que el enfoque del mantenimiento de la enfermedad sea el control de los síntomas. Cuando hay un diagnóstico para alguna de las enfermedades, si tienes un tratamiento y tienes una cura, pues entonces eh, lo puedes mantener mucho más fácil. Pero solo el 5% de las enfermedades raras tienen una cura específica. El resto, el 95%, no. Es manejo continuo de, los, de, de, de esta enfermedad. Entonces, si, por ejemplo, algo interesante es que si cada año se aprueban todo el mundo unas 50 terapias, y estamos hablando de cuántas enfermedades raras, 7.000 alrededor, a este ritmo tomaríamos más de 100 años para encontrar eh, la cura para todas estas enfermedades. ¿Qué nos queda? El manejo del paciente por fuera del hospital. Tecnología. ¿Qué pasa si, si empoderamos al paciente? Empoderar al paciente para el automanejo de su enfermedad. Yo quisiera una aplicación o algo que tuviera interacción remota, que mi, mi, mi equipo médico pudiera ver cuáles son las señales de alarma. Hay muchos síntomas de reconocimiento del pattern, uh -huh. de, la, de, de la presentación de la enfermedad. Yo hice algunos estudios dentro de mi propia enfermedad del reconocimiento de estos patterns, patrones uh -huh. de presentación. Y lo y más importante es evitar la rehospitalización y las visitas recurrentes a los especialistas, que es lo que le, le cuesta más al sistema de salud y lo que le debilita más. Al, al, al paciente con una enfermedad rara. Y con esto os quiero agradecer eh, el haberme escuchado. Muy bien, muchas gracias, Lina. Yo creo que has hecho una muy buena descripción de la complejidad ¿no? del manejo y que aquí es, es dos aspectos: uno la complejidad y la personalización. Es decir, dentro de este mundo complejo, seguro que las necesidades no son exactamente las mismas en un caso como en otro, con lo cual añade dificultad a todo el proceso terapéutico, ¿no? Exactamente. Y que quizá este sería un denominador común de de muchas de estas enfermedades minoritarias. ¿Tenéis algún comentario o alguna pregunta? Sí, yo quizá una pregunta de si te has visto sobre medicada, o sea, Pues, para todas que las ya yo pues por tener mi experiencia en, en trabajando en una farma <laughs> entiendo claro. lo que es no estar atado a un medicamento pero sí he, he hecho muchas pruebas de medicamentos cuando estuve diagnosticada con eh, uh, 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 artritis reumatoide sí. era negativa mm. Pues no tenía marcadores de inflamación, no tenía nada, todo salía eh, negativo, pero uh -huh. igual me pusieron el metotrexano y pues yo lo que hago es que los ensayo durante eh. un momento y si yo no veo cambios, los elimino. Uh -huh. eh, lo mismo para controlar el dolor, hicimos como un mini estudio clínico, pero de nuevo, esto es porque yo tengo este conocimiento uh -huh. y con tres diferentes eh, medicamentos para controlar el dolor y ahí fue donde descubrí que el celecoxib era el que más, es uh -huh. el, el único, es mi salvador. Pero el celocoxib, yo, yo tuve una época en que lo tenía que tomar hasta dos veces al día uh -huh. y pues tiene daños al hígado. Cuando salió el programa de mmm, cannabis medicinal en Boston, uh -huh. yo me uní al programa de cannabis medicinal en Boston y he logrado eliminar el uh -huh. celocoxib solamente para rescate cuando tengo muchísimo dolor y mantener el dolor con dosis muy bajas de, de cannabis en las noches. Entonces hay formas también de siempre la medicina funcional también se enfoca primero en los suplementos en los en los uh -huh. nutrientes que te hace falta en tu cuerpo y esto hace que la necesidad de medicamentos sintéticos sea un poco más baja okay. entonces en ese momento solamente tomo salicóxido para rescate tengo que controlar las células mastocíticas y uh -huh. para eso si sí es todos los días <laughs> en control con antialérgicos uh -huh. Eh, pero bueno, ellos, los antialérgicos son seguros y son over the counter. Son, entonces, es, no ha sido muy medicado. En, en la descripción que has hecho, es, es interesante constatar que los médicos, cuando no sabemos qué le pasa a un paciente y tiene síntomas raros, dicen que tiene un problema mental, ¿no? Uh Y que es un recurso Uh, recurrente y las mujeres seguramente lo hacemos los hombres lo hacemos más las mujeres ¿no? uh -huh. y este, este tipo de recurso esto el doctor sesgraus de es residente mí, conmigo fuimos residentes juntos uh -huh. explicaba muy bien ha dicho ¿no? cerebro es único es decir no, no hay un cerebro psiquiátrico y un cerebro somático. físico somático ¿no? uh -huh. y por lo tanto a veces utilizamos una dimensión como como un, Recurso de cuando no tienes recursos. ¿no? Claro, y eso es lo que ca la consecuencia de eso es que el paciente pierde la confianza en el médico y el paciente, al perder la confianza en el médico, ya no quiere ver a nadie, ya no quiere, ver al ya no quiere volver. A mí me ha pasado, ¿a qué voy a ir? Cuando he explicado, claro. o me voy a urgencias o me voy al osteópata. Pérdida de confianza total porque o sales peor o simplemente no te entienden, te tratan mal. Muchas veces yo a veces tenía que básicamente poner mis credenciales al frente, si yo también soy médico, para poder que me trataran de una forma distinta. Y esto es muy recurrente, muy recurrente. El, el se trato médico-paciente es un, un paciente con una enfermedad rara, tiene una historia clínica muy larga y es muy compleja, que tú no puedes explicar en los ocho minutos que tienes con tu, con tu médico ahí hay otra otra entrada para tecnología para hacer este resumen de la jornada del paciente uh -huh. cuáles son estos patrones de presentación que tú la tengas en una hoja y digas ah, ok tengo un paciente complejo pero tiene estas presentaciones hay uh -huh. la tecnología también puede ayudar a mejorar esta relación médico-paciente uh -huh. yo quería hacer un comentario barra pregunta en relación a la tecnología eh, sí que es cierto que aquí sobre todo si hay centros de referencia ¿no? tenemos una barrera que son los diferentes sistemas de salud que hay en, eh, en españa ¿no? que no se hablan los unos con los otros por decir que las informaciones no se traspasan ¿no? por otro lado las aplicaciones móviles eh, para el paciente muy bien porque puede registrar sus eh, eh, todo su día a día su sintomatología y se la puede enseñar al, al médico pero en definitiva es una información que se queda en el móvil o en la aplicación del paciente y no, 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 no traspasa ¿no? Al, al sistema de salud, sino que es el médico, el profesional, la enfermera, quien tiene que picar esos datos, quien tiene que incluir esos datos en el sistema. Así pues, a día de hoy las aplicaciones son fantásticas para el paciente, y para, para, pero todavía falta mucho, ¿no? Sí. A mi forma de ver, sí, sí, claro. Claro, si estás dentro del sistema CatSalud, pues de pronto se te pudiera conectar. El problema es cuando te vas a la privada, porque en la privada también, por ejemplo, el osteópata que yo voy, no es, no está, no es parte del sistema. Entonces, una vez se pierde esa información que vas a la privada. Y segundo, en Enfermedades raras como has visto la lista de especialistas, sí. ellos no están todos en el Hospital Clinic. Hay ah. uno en el Mar, hay uno en el Valdebrón, hay uno allí. Y tú vas haciendo tu equipo mm. y vas tratando de entrar y de que te deriven, ¿no? Tratando de llamar y decir, oye, me puedes recibir por favor. Y ahí hay otro problema también, porque además de, de no tener esta comunicación centralizada, pues igual tienes que navegar por todos lados y como la entiendo y esto lo, lo entiendo muy poco que eh, el, el sistema de salud aquí está por eh, enfermedades, entonces eh, el uh -huh. tuyo es el, los pacientes con la enfermedad que, de encefalitis que y tú sí. trabajas tienen que venir acá, uh -huh. igual con los de hipertensión pulmonar, tienen que venir acá. Pero ¿qué pasa con los de Alerdan, los hay, o, o con las colagenopatías, o con muchos otros? Puede ser que tú tengas, hay comorbilidades, y puede ser que el experto uh -huh. de la comorbilidad del paciente con, eh, eh, hipertensión pulmonar esté en el Valdebrón. ¿Cómo haces tú para manejar un equipo inter, interdisciplinar? No, claro, nosotros mm. nos lo encontramos con mm. el paciente que tiene hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar mm. y se deriva para un trasplante bipulmonar. Mm. Entonces lo llevan dos equipos eh, al mismo tiempo. En todo el seguimiento. Porque es una enfermedad crónica, no tiene cura, tiene eh, tratamiento para mantener. Si llega pues, eh, el momento que haya que hacer un trasplante, se superponen los dos a más pues, comorbilidades que vayan saliendo, problemas cardíacos. Ahora los pacientes viven mucho más, al vivir mucho más, más tiempo, pues eh, tienen otras, otras eh, enfermedades, ¿no? otras comorbilidades que, que van saliendo. Y tienen otros especialistas que se van sumando a y no todos los tienen en el hospital Clínic, y muchas veces los tienen en el hospital de, de proximidad o en el centro de proximidad no en su, mm -hmm. en su provincia o en su pues incluso aquí en Barcelona pero, en su centro ah, pero esto es un problema de los de innovación <laughs> uh, okay, okay. <laughs> sí. tomen nota decir, hombre porque no toman nota y no trabajan uh, decir, yo pienso que un sistema universal esto es una fantasía uh, un amigo mío decía que además esto se produce en la península ibérica, al cabo de dos segundos de haber inaugurado el sistema universal, ya habría variantes, porque ya habría alguien que habría inventado una alternativa. ¿no? Pues... Aquí, en el estado español, todavía es fácil, porque hay 17 autonomías, pero en Alemania, ¿cuántas aseguradoras hay? En un hospital, en la misma habitación, tienes un enfermo con una aseguradora y otro con otra, con, con coberturas distintas. Yeah. Misma habitación, mismo hospital, no hace falta que vayas a Valencia o a Zaragoza. ¿no? Por lo tanto, esto que, que es un problema, yo creo que es, se resuelve con más tecnología. Decir, tienes que hacer más intercomunicación, más, más accesibilidad, más... pero que el sistema único, homogéneo, yo que, vaya, no sé, tú sabes más, ¿eh? pero me parece que es una fantasía el pensar que habrá un solo sistema. Tiene que haber criterios o tiene que haber mecanismos de interconexión compartidos o lo que sea, pero cada uno va a tener por, por, por muchas razones sistemas muy distintos. ¿no? Claro, por eso insistía en el empoderamiento del paciente, porque al final eres tú el que manejas tus propios datos. Ya puede ser que Deberías. Yo de, debería debería sí. si es posible. Creo que en, en Estonia es el único lugar donde es sí. posible, pero Claro, imaginemos que yo voy a mi osteópata y él tiene su historia clínica y yo le digo, ponla, en, tiene un QR Code donde yo puedo hacer clic y conectar en mi aplicación porque es mi historia y es mi, son mis claro, datos. Claro, es a quien quieres. Mm -hmm. Claro. Entonces, si el paciente es el que lo maneja y el que recolecta mm -hmm. la información, al final, cuando tengas una urgencia, muéstrame tu, tus datos y ahí estará todo compilado, pero el dueño de los datos... Y el manejador de los datos tiene que ser el paciente. Eh, eso es mi opinión, pero yo creo que, que sí debe ser lo más, es lo más práctico. ¿no? Mm. Por lo menos tienes que dar la, la, opción la opción de que si quiere lo haga, ¿no? Claro. claro. Eh, de decir, oiga, sí. pues el sistema ya lo hace, pues lo asumo, pero yo quiero gobernar mis datos, claro. sería una, una opción sí. lícita, ¿no? Mm. Absolutamente. ¿Tenéis algún comentario? ¿Tenéis algún comentario más? Sí, bueno, nuestros pacientes, eh, los pacientes pueden tener cáncer también, porque es, es una de las causas, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo en que tiene, es muy complejo el manejo y tiene que ser global. O sea, pueden tener otras enfermedades autoinmunes, pueden tener recaídas y, y tienen secuelas. Entonces es es un todo. Sí. Es lo que estáis diciendo, sí, sí. Lina, podemos dejarlo aquí. Podemos dejarlo acá. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues por gracias tenernos. por vuestra intervención y a, a ver si tenemos inputs cuando lo colguemos. Sí, en los redes. que nos pongan preguntas, que qué más quisieran sí, que habláramos genial. cuando sí. lo divulgamos. Yo creo que sería Muy importante bien. recibir feedback. Muy, Muy bien, bien. bien, pues Muchas gracias. Sí, vale. gracias. Sofía, ¿nos haces una foto? ¿Y <laughs>